motivos laborales y es una pena, pero bueno, haré lo que pueda. O sea, yo no escribo también como a mí, pero no usa camisas tan guapas. No me presento, si no me conocéis, mi nombre es Carlos Salem, soy novelista, no solo escribo novela negra y soy poeta también, pero si me preguntan cómo me defino, depende. Si me lo preguntan en un círculo poético, digo que poeta, no es mentira. Yo soy un novelista que escribe poemas, pero podía seguir escribiendo poemas aunque no los publicara. Lo que pasa es que es un vicio que uno ya ha pillado y se liga más. Pero en realidad siempre soy un querido ser novelista. La idea de esta clase, de esta charla, es de alguna manera compartir los 15 años de experiencia que llevo publicando, que implican 45 libros, de los cuales 30 son de narrativa y 25 son de novela, y por otra parte los otros años anteriores. O sea, cada uno tiene una manera de trabajar o de llegar a escribir lo que quiere escribir, que es lo primero que uno tiene que tener claro. Creo que se... Pero no te estoy oyendo demasiado bien. No, pero es que el micro no es para... El micro es para la grabación de internet. Si queréis acercaros más, pero si no me oís bien, a esta distancia tenemos un problema. Pero no, es el micro para internet, solamente para que... O es también para sala. Es para internet. Pero vamos, básicamente es eso, que lo que quiero es compartir trucos y evitaros, en la medida que queráis y os dejéis, metidas de pata. De esas metidas de pata terribles que hacemos casi todos cuando empezamos a publicar o a escribir y que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta por una cuestión muy sencilla. No nos damos cuenta porque estamos muy enamorados de lo que hacemos, porque nuestro objetivo es un objetivo quizás equivocado o un objetivo mal enfocado, y luego iremos a cosas prácticas del propio oficio de escribir. Yo voy a preguntar más o menos, ¿por qué estás aquí en la clase esta? ¿Quieres escribir? Cuéntame. No, por curiosidad. Por curiosidad. No, no, pregunto porque hay gente que quiere escribir, hay gente que tiene la curiosidad, hay gente que sí, bueno, nunca es tarde. He escrito algo, tengo hasta un premio. Por eso, entonces, bueno, algo has sacado ahí, vale. ¿Por qué estás en la clase? ¿Te apetece escribir? ¿Qué tipo? Sí, bueno, escribo. Escribes ya, me imagino, por eso. Para cosas publicadas. Y luego, claro, yo como llevo años haciéndolo, y voy lo que considero que esto tiene oficio. O sea, sí, no como, mucho. No es como mucha gente piensa, que yo tengo mucha imaginación, voy a escribir. Bueno. Tengo una historia que contar, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. No, 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 que no. Requiere muchísimo oficio y formarte en muchísimos aspectos. Pues entonces llevo años formándome en ello. Pues entonces todo lo que sea aprender técnica me aporta mucho. No os pregunto los nombres porque no me voy a acordar luego, entonces prefiero. Dime. A mí, pues, un poco como para los compañeros. Me gusta escribir, no tengo nada publicado a nivel de oficina, pero me gusta. Y siempre quiero aprender más cosas, más formas de mejorar. Perfecto. Y... Yo soy Pedro y también tengo. No soy escritor, yo no me considero portal. Hago algo que me gusta y nada más. Tengo publicado un libro. Y ahora el mes que viene sale el segundo publicado. Enhorabuena. Y además el primero fue autoedición, evidentemente. El segundo ya es edición tradicional. Ya hablaremos también de eso si da tiempo, porque como había también de formas de difusión, y charlaremos un poco. No tengo ningún estilo predefinido, ni mucho menos, ni he pensado en ello. Al final es una historia que me apetece contar, que me cuesta trabajo terminar, y que después el premio es la edición, y que quien lo compre siempre pido lo mismo, un feedback de lo que ve para aprender. O sea, perfecto. Es aprender. Perfecto. Pues yo soy estudiante de literatura, soy amante de los libros y de cualquier género, y ante una oportunidad como esta de poder asistir a aprender de personas que están metidas en el mundo literario, pues sería de nervios no poder asistir. Perfecto, genial. Eso tenía que haberlo sabido más gente, los que se han apuntado no han venido, se han quedado en casa viéndolo por internet. Bueno, vamos a ver, os cuento. Primero aclararos que yo no solo hago novela negra. Pasa que siempre quise... A los 10 años decidí que quería ser novelista. A los 4 y pico mi madre me enseñó a leer porque era muy pesado, muy inquieto, como me enfermé un año entero.
y a los dos escribí la primera novela, que por suerte la quemé porque era una porquería copiada. La hubiera guardado ahora, sería bestseller, pero no la guardé. Sí, era una mala copia de todo lo que había leído en Moldes, pero sí me enseñó que dos cosas. Uno, la dificultad de narrar y la belleza de narrar, ¿no? Luego tardé muchos años, ya os contaré. Entonces, ¿qué pasa? En la regla número uno, siempre, siempre, y esta es invariable para cualquier tipo de escritor, para cualquier persona, no todo vale, pero todo sirve. A veces nos obsesionamos. Supongamos que tenemos una idea maravillosa para un relato, o un final, un principio que es la bomba. Todo lo tenemos aquí en la cabeza y nos salen unos finales que dicen, una porquería de final. Si hemos escrito ese tramo, si hemos escrito lo suficientemente bien, eso como para que nosotros estemos a gusto, si hemos descrito bien, si hemos hecho toda una primera parte muy bien del relato, o de la novela, o de la historia, y luego se nos chafa. O a lo mejor no estamos maduros para describir lo que continúa, pero esa primera parte ya nunca te olvidas de cómo lo has hecho. Ya sabes cómo se... Supongamos, quiero decir, supongamos que uno... vamos a ponernos una tarea iniciática, ¿no? Supongamos que uno dice, quiero escribir un relato sobre un tipo de personaje, un personaje. Y el personaje no sale... Genial, conocemos su voz, conocemos todo, pero la novela nos cojea por falta de técnica, por falta de práctica. Lo que no nos va a quitar nadie es que ya sabemos cómo crear un personaje. O sea, no quiere decir que lo sabemos para siempre, seguiremos aprendiendo, ya sabemos. Es como las descripciones, ¿no? O sea, de golpe, ahora hablaremos también un poco de todo eso. Cada uno va a describir a su manera. A mí, cuando yo leo una novela donde me empieza a describir cuántas mesas hay, cuántas muescas, yo ese cacho me lo salto. Incluso de escritores que me gustan, porque digo, tío, yo es que paso de que me cuentes hasta los pelos que tenía el gato. Pero, salvo que los pelos del gato estén contados y sean importantes para la trama, ¿no? Entonces, todo lo que uno aprende a hacer, aunque no sirva, me enseña cómo hacer eso. Es como otro ejemplo. Uno tiene unos diálogos buenísimos en un relato, en una novela, que se nos chafa. Ya sabemos hacer diálogos, o por lo menos hemos entrado en el cuarto de hacer diálogos y ya tenemos una idea de cómo hacer los diálogos como queremos hacer. El paso número uno es saber qué escritor queremos ser, como qué escritores y qué escritor queremos ser. Esa elección es importante porque si uno traiciona ese molde, ese precepto, si uno, no me acuerdo ahora quién, pues lo ha dicho mucha gente, ¿vale? Lo ha dicho muchísima gente, más lista que yo. El gran problema hoy en día, hace mucho tiempo, es que la gente no quiere escribir, quiere verse escritor, quiere sentirse escritor. Y sentirse escritor no es... imaginarse con el libro. Ha hecho mucho daño las películas americanas de ese tipo, o esa muchacha que está sola en un cuartito, trabaja ahí con las cucarachas, las ratas, y luego lo siguiente ves las páginas volar y la ves luego con su cara gigante y con 1000 personas comprando el libro. Eso no pasa casi nunca, ni siquiera en Norteamérica ni en Hollywood. Entonces, ¿qué ocurre? Ese daño nos ha hecho de que parece que fuera fácil. No, es como, parece que es como las sesiones de entrenamiento en las películas. Yo voy a hacer muchas referencias al cine por una cuestión, no porque crea que sean tan parecidos cine y literatura, pero sí es cierto que todos tenemos muchos clichés de cine presentes. Entonces, algunas veces lo utilizaremos en novelas, pero al mismo tiempo es mucho más fácil de explicar que una novela que a lo mejor no hemos leído todos. La típica sesión de entrenamiento de las películas. El tío que un alfeñique, luego ha pasado 3 minutos y está cachas. A mí me va a costar los 15 kilos que quiero perder, 3 meses de volverme loco. Y hoy que se come muy bien aquí, comeré pechuga de pollo, ¿vale? Porque tengo que... Entonces, en la realidad, esto es lo mismo. Conseguir una buena frase, conseguir una buena escritura es base. Cuanto más recursos, es base. Y además, luego desarrollar el propio estilo. Ese es el primer objetivo. Ahora, no hay que tener prisa del estilo, se hace solo. Es la suma de nuestras influencias. Por eso vuelvo a lo de antes. Uno tiene que saber qué tipo de escritor quiere ser y como quién le gustaría escribir. Pues voy a poner un ejemplo. A mí, mi influencia son docenas de escritores. Incluso yo aprendo de los malos. Los que son más malos que yo me enseñan muchísimo. Y hay muchos más malos que yo, aunque parezca mentira. Pues dices, ¿cómo puede escribir tan mal este cabrón y que le publiquen el libro? A mí que lo publiquen me da igual. Pero ¿cómo puede escribir tan mal cuando es fácil hacerlo bien? Entonces uno intuye cuál es la preocupación de esa persona o por qué esa persona está más preocupada por el éxito o la aceptación del libro. O al revés, el que lo hace todo tan difícil porque quiere hacer una obra maestra con su primer libro. Conozco docenas de casos de gente que cuando yo publiqué la primera novela hace 15 años, más joven que yo,
con excelentes ideas y una excelente prosa, y muchísimas lecturas y muchísima formación, y filólogos y filólogas, gente que tenían. Y pero como su objetivo era hacer una obra maestra, la primera, dígame, lo hizo Juan Rulfo y ya. O sea, ¿y qué haces si haces con 27 años una obra maestra? ¿Qué haces el resto de tu vida? Quiero decir, primero hazlo, porque si no terminas una novela que no está terminada, no existe. Un cuadro puede a lo mejor no estar terminado, pero el pintor, mirar, miró, que te vende cualquier moto y de golpe te hace cosas muy buenas. Cambio una novela, si la dejas por la mitad, está por la mitad. Si la terminas mal, tú lo sabes, aunque engañes a la gente. Entonces, saber qué tipo de escritor queremos ser, incluso con nombres, asumir nuestras influencias. O sea, la regla número uno de esto es que a escribir se aprende leyendo y copiando. Ahora, claro, no plagiando, copiando. Por ejemplo, si yo aprendí a escribir diálogos de mucha, mucha gente, pero de Hemingway, por ejemplo, aprendí a escribir diálogos. De Hemingway aprendí que no hace falta adjetivar, ya hablaremos mucho más, que no hace falta adjetivar a lo loco, que a veces un silencio, una pausa, genera un clima mucho más que una descripción llena de adjetivos. Pero yendo a diálogos, ya hablaremos también, dará tiempo para todo. Cuando uno encuentra un novelista que le gusta mucho los diálogos, luego hablaremos un poco de trucos de cada uno, ¿no? Y trucos que podemos utilizar. Entonces, a una novelista uno lo lee. O sea, hay un truco que es, la primera es la, dije copiar, lo matizaré. El truco siempre, siempre, o sea, el primer consejo es comprar manuales, ir a talleres, sobre todo los míos, lo que queráis, pero si no leéis y no hacéis la triple lectura, nunca vamos a aprender nada, estaremos copiando lo que nos digan. La triple lectura consiste en, yo solo aprendí hace mucho tiempo cuando fui crítico de cine, mirad que parezco buena persona, ¿vale? Pero me tocó ser crítico de cine en una ciudad donde no te dejaban hacer crítica de cine, entonces no había costumbre. Entonces el dueño del cine no quería dar entradas y me las pagaba el periódico. Entonces yo iba y veía las películas y encontré este método. Entonces el tipo dijo, pero ¿cómo me permitía yo criticar? Le digo, mira, yo pago la entrada. Es más, si tú me invitas, a mí me da igual. Yo lo que puedo pactar contigo es ir a ver las películas que sé que me van a gustar. Porque si una película es un truño, no lo voy a sacar en la sección. O sea, prefiero hablar de aquello que me gusta. Y yo ahí aprendí una cosa que me enseñó un señor de Argentina que nunca fue muy conocido, pero era un excelente crítico de cine. Y que fue profesor mío en un momento. Entonces, él me enseñó que para disfrutar como crítico de cine, parece que me voy, pero no lo veréis. Al fin y al cabo, un crítico escribe una crítica. Primero, vas inocente. O sea, vas a ver algo que te sorprende, que te gusta, que te agrada. Luego vas ya con el vicio de, hostia, voy a buscar esto que me ha hecho, que me ha dado gustillín. Y ya localizas. Y la tercera vez que ves la película, ya no solo localizas lo que te gusta, sino localizas lo que no te gusta. En el caso de la escritura, si hay una novela que nos gusta especialmente o un escritor que nos gusta especialmente, no estamos hablando por lo que vende, sino por lo que escribe, por lo que provoca en nosotros. Una escritora, yo leo esa novela, la disfruto inocentemente. O sea, tengo que disfrutar, no me paro a pensar. Es un ejercicio. La disfruto como lector. Me olvido. Y es difícil porque los novelistas somos básicamente malas personas. O sea, siempre que un amigo o una amiga te cuenta una novela y lo lees, dice, qué guay, pero yo lo había contado de otra manera. Y porque tú tienes tu manera y el otro la suya. Eso de malas personas es un poco en broma, ¿no? Entonces, uno va inocente, lee el libro. Guay. Entonces, joder, qué buen sabor de boca me ha dejado este libro. Vuelve a ser lector, por sobre todas las cosas. Un escritor que no es lector, aunque no tenga tiempo para leer, si no tienes una mente de lector, si no es tu primer lector, ya vas fracasado de antemano, aunque vendan millones de ejemplares. Como ser humano y como artista, fracasado, porque está haciendo un producto. La segunda, uno vuelve. A lo mejor no te la lees entera la novela, pero vuelves a buscar, localizas los sitios que te gustaron y los vuelves a disfrutar, pero ya localizándolos. Y la tercera base es, ¿cómo cosió este o esta los retales? ¿Cómo consiguió que yo me emocionara? O sea, cuando leemos algo que dice, incluso si vamos a una intriga, repito, esto no va sobre la novela negra, sino sobre novela en general, pero si vamos a una intriga, yo llevo a gala, por ejemplo, que en todas las novelas mías, hasta ahora no encontró nadie que me dijera, pues yo lo adiviné, pero a mí la intriga es lo que menos me importa, como es lo que menos me importa, la cuido lo suficiente, pero ese no es el motivo por el que tú lees la novela, eso es lo que permite que alguien diga, pues mira, voy a seguir leyendo, aunque sea más difícil o menos, porque quiero saber qué pasa. En el camino, cuando lo has vendido, tu moto, tu personaje, tu manera de hacer las cosas, la gente cuando, hostia, y encima me ha sorprendido. O sea, ¿por qué? Porque ya
somos prestidigitadores. Si tú haces algo con esta mano, con esta, a lo mejor estoy apagando el ratón. Entonces ya iremos a eso. Uno descubre cómo hace esa gente que nos gusta y que nos gusta ese libro, las cosas. Uno aprende de clichés y de maneras de trabajar de esa gente. ¿Los va a copiar todo lo que hacen? No, pero aprende que hay ritmos, que hay trucos, que hay recursos, que hay maneras de contagiar. Aprende con una mirada cuando uno lo intenta hacer. Hay una cosa muy interesante en esto. Uno dice, me encanta esto. Es como cuando vemos una película, ¿vale? Vuelvo a la película. Supongamos, todo el mundo ha querido hacer, bueno, yo sé, soy mayor, pero todos los que escribimos alguna vez hemos querido escribir una escena como el final de Casablanca. No cuando se va con el francés, sino cuando le dice vete, no sé qué, no sé cuánto. Si conocéis la historia de Casablanca, se escribieron como 7 finales. Y se grabaron varios, ese fue el que se quedó, porque era el que, por una vez, los ejecutivos y tal, consideraron que era más heroico que Rick se quedara, ¿no? Es una película Casablanca que se rueda en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, si sabéis que entonces está, teóricamente, si no me equivoco, en Marruecos ocupado. O sea, entonces, ¿qué pasa? Es una película que fue un caos hacerla. Ahora, Casablanca es grande por ese final y por 3-4 momentos. Entonces, todos los que hemos visto Casablanca hemos añorado alguna vez escribir algo que tenga ese tono, que tenga ese trasfondo, que tenga ese... ¿Por qué? Entonces, uno lo puede analizar desde un punto de vista filosófico, moral, ético. No, yo hablo literariamente. Hay, vuelvo a Casablanca como ejemplo. O sea, la habéis visto todos, ¿no? Sí. Bueno, igual hay quien... Pero Rick es un héroe, es un antihéroe. Rick es un tío que quiere ser, es contrabandista, es hasta te da a entender que maneja prostitución y cosas que ahí no te dicen, pero que incluso en la primera versión, que era una obra de teatro, todo el mundo viene al Rick, se llamaba, se daba a entender que tenía, digamos, negocios más turbios. Pero luego descubrimos algo que él niega o oculta, que es que ha sido luchador de la resistencia y un montón de cosas. Está desengañado, ha luchado en la guerra de España, está desengañado. Entonces él se protege con un cierto cinismo, que se le desmorona cuando viene a irse. De allí que la frase más famosa de esa película no sea la larga, sino que dice, de todos los cafés de Casablanca tuvo que venir al mío. Entonces eso nos lleva a algo, aunque sea de cine, literario. Si tú empiezas una novela diciendo eso, eso no porque ya está escrito, ya de golpe digo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya tengo un montón de expectativas. No estoy diciendo, de todos los cafés de la superpoblada ciudad de Casablanca, ocupada por los nazis con el viento y el calor, porque los camellos... O sea, no estoy contando todo, me hice un viaje a Casablanca para ver cómo era. Entonces, eso nos lleva a una cosa... Estoy abriendo ramas, porque como esto queda grabado, luego lo miraréis. Otra regla de oro. La primera es la triple lectura. Esa es la fundamental, porque uno aprende de aquello que le gusta y va mezclando las influencias de lo que le gusta. Entonces, diálogos me gustan de esto, entonces busca ese tipo de diálogo, busca otros, compara y dice, esto porque me gusta, esto porque no, y aprende a hacer de todas tus influencias tus propios diálogos. Ahora veremos condiciones para que los diálogos sirvan y no sean un tostón. Entonces, decimos que, entre comillas, copiando se aprende, pero en realidad es asimilando, sumando influencias. En lugar de negarlas, pueden ser homenajes, sí, pero en definitiva es que tú sientas lo mismo al escribirlo que cuando viste o leíste aquello. Aunque la situación sea totalmente distinta, aunque sea un pasaje minúsculo de esa novela, pero a ti te ha emocionado, a ti te ha funcionado. Si te ha funcionado a ti, le va a funcionar a quien lo lea. Salvo que te carezca totalmente autocrítica, que hay gente que, a la que le ocurre. Otra cuestión importante a tener en cuenta, para una escritura, se llama escritura creativa, ¿por qué? Porque no es una carta, me preguntaba una compañera de periodista, no es una carta comercial. Una carta comercial tiene 3 maneras de hacerse. Estimado señor, le mando el pedido, estimado señor, para que usted, estimado señor, le mando los abogados. No hay más que eso. En cambio, una novela, hay cada persona la puede escribir de una manera distinta. Una novela es, el ejemplo que le ponía era, si ponemos en 4 esquinas, una persona en cada esquina, y un accidente involucrado 2 coches, donde hayan 2 personas, tendremos 8 versiones diferentes en la realidad, luego cada uno dirá lo que le convenga al seguro, 8 versiones diferentes del mismo accidente. Incluso los 2 que van al mismo coche van a tener una versión diferente, porque el punto de vista cambia, la manera de mirar. Ahora entraremos también un poco en eso. Entonces, 8 realidades diferentes. Sí, sí, pero que incluso yo abogo, ya llegaremos, pero estoy hablando de escribir ficción. Me cansa bastante
un concepto que creo que mal entendido. O sea, veremos ahora cosas técnicas, no os preocupéis. Todo esto suena como conseguillos, pero todo funciona, lo que os digo. Cuando nos dicen la verosimilitud, la literatura es lo contrario a la verosimilitud. La literatura, la ficción, la literatura es ficción, a la autoficción. Yo conozco gente que ha escrito autoficción y alguna que sí, y que, pero en realidad es que hay gente que escribe tan bien que escriba lo que escriba lo va a saber, pero no hay una historia ahí. Entonces, la verosimilitud es un cuento de las películas y de los viejos manuales yanquis que te dan los mismos consejos para escribir un guión de cine que para escribir una novela. Otra cosa es la credibilidad. Si yo escribo una novela en la cual las vacas vuelan a 500 metros de altura, entonces en la ciudad tenía que haber cañones antiaéreos o algo que aleje las vacas. Y si no pudieran, techos de metal para que vayamos por la acera, pues si te caga una vaca de 500 metros, mata a lo que pille. Entonces, ¿sabes cómo está bien conseguido? Si tú lees eso, aunque te rías al principio, no sé qué, de golpe, pasadas 10 páginas, tú sales a la calle y miras, inconscientemente. Esa es como la primera vez que leí La Metamorfosis, yo la leí con 13 años, 12, 13 años, y yo digo, joder, ¿ahora quién se duerme? Porque realmente, o sea, entonces, ¿dónde está la verosimilitud? La credibilidad depende del trabajo de quien escribe y depende del pacto que hace con el lector, del pacto de empatía que hace con el lector. Depende de que el lector diga, pues me meto en esta historia. Luego hay trucos para eso que también desarrollaremos. Pero esa verosimilitud depende de eso. Por lo tanto, es una realidad que tú te inventas, que luego puede ser paralela con la realidad. Pero no es el problema. De hecho, no es lo importante. Lo importante es que lo que escribamos sea creíble por su propio mecanismo interno. Quiero decir, si yo te digo que a un tipo lo atracan 29 veces en un año en la misma esquina, yo dice, bueno, Carlos, y esa es una noticia real, que yo le indagué cuando leí de tu periódico, era un tipo en Perú que lo atracaron 29 veces en un año en la misma esquina. Le digo, tío, ya es que tenía... estaba enamorado del ladrón, había una historia de amor ahí de fondo. O sea, algo había, vale, que a lo mejor te puedes indagar y no había otro camino para ir a su casa, pero 29 veces, o sea, muchas veces ocurre que cosas que escribimos y que tomamos de la realidad y metemos en una ficción es la que la gente no se cree. Y a mí me da igual, me da exactamente igual, porque yo escribo ficción. Da igual si tomo, si a lo mejor tomo a uno de vosotros como personaje y nunca os lo digo, pues le cambio lo suficiente para que no os sintáis ni ofendidos, ni halagados, ni nada. Pero tomo eso y lo utilizo y lo convierto en mi material. Entonces, todo esto va a lo que es para mí la tercera regla posiblemente de oro. La literatura es radio. Es decir, es una manera de decir, quien lo lee, cuando lo oye en su cabeza, lo completa. No tenemos que darle todo mascado, no tenemos que darle explicado todo, tenemos que dejarle que complete. Hay un mecanismo de empatía que funciona muy bien, que seguro que lo entendéis por lecturas y demás, pero queda muy claro queda muy muy claro en la publicidad. Ahora ya no, yo hace mucho que desconecté la tele, pero cuando vemos un anuncio de publicidad, de estos de publicidad inteligente que tiene como un doble juego, o cuando vemos, yo que sé, algo de humor muy inteligente, o escuchas, yo que sé, a Lelutier o cosas que tú dices, anda, cuando lo pillas te sientes listo y estás agradecido porque ese tío que te ha hecho estar listo como tú, o sea, aprecias a ese tío o a ese humorista, que ves, no hablo ya del monólogo típico, mi novio, que también, pero hablo del humor inteligente, hablo de ciertas cosas que nos hacen, que jugamos a un feedback donde uno dice, claro, ¿qué le pasa a la gente con las películas de, cómo se llama este, que a veces hace buenas y malas, ¿cómo? De Nolan. O sea, tiene gente que la odia, gente que le adora, pero realmente cuando, si tú entras, o sea, es una manera agresiva de entrar. Hay otra gente que entra a lo mejor por la emotividad y por la emotividad. O sea, por ejemplo, yo no conozco a nadie que haya visto Cinema Paradiso y no se haya enternecido en la escena final, si no la habéis visto, verla, ¿vale? ¿Por qué? Pues es una película que 30 años después sigue funcionando. Entonces, ¿manipulamos sentimientos y emociones? Sí, pero con respeto por la inteligencia del lector. Esa empatía que desarrollamos hace que sea creíble lo que escribimos, siempre y cuando nosotros mismos lo creamos. Si decimos, no, voy a ser Sonja Fernández, que había estado de agente en la CIA. O sea, voy a poner un ejemplo muy cercano, ya literario, para salir del cine. ¿Sabéis por qué Manuel Vázquez Montalbán era un genio? Para mí.
una manera de decir. Primero, que para mí es el padre de la mejor literatura negra en español y posiblemente de los 10 mejores del mundo. Y he leído mucho, traducido. Porque es capaz de hacerme creer que un tipo que mató a Kennedy, que estuvo preso por comunista, que fue agente de la CIA, luego se montó un despacho en las Ramblas, y es capaz de explicarte toda la tradición española en el resto de novelas. Yo mato a Kennedy, me pareció un delirio, que era un delirio. Que él haya sido de la CIA, también. Ahora, ya en tatuaje, te olvidas de toda esa mierda, con perdón, y compras el personaje, el corazón del personaje, el hombre enamorado de la prostituta, ese hombre, te lo compras. Si habéis leído Los mares del sur, si no, lo recomiendo, no quiero chafarlo. ¿Alguno no lo ha leído? Ah, entonces no voy a chafar. La escena final, un tipo que no le cuesta desarrollar afecto, desarrolla un pequeño afecto. La pérdida de ese afecto al final, a mí me dejó marcado. Me dejó tan marcado que bueno, no la vais a leer. Tan marcado, y si la leéis, no es el centro de la novela, no es un spoiler. Que en una novela que escribí hace poco, y que como salió en pandemia, se ha conocido más en Francia que aquí, algo que mi protagonista, que es bastante chungo, es el único detective que tengo, se mete en un lío para salvar una gatita, y él no sabe, ya es porque matan a una persona, es una movida. Y termina con la gatita, yo estaba por cargarme a la gatita, para joderlo. Y me dio pena, digo, no, y cuando lo retomo en otra novela, va a tener la gatita. ¿Por qué? Porque cuando Carballo, que, o sea, han estado a punto de matarlo, lo han querido comprar, lo han ninguneado, la policía le ha querido pegar palizas, todo, y encima se siente tan miserable que su objetivo es ahorrar un dinero para jubilarse. No es capaz de decirle le amo a la mujer que ama porque es una prostituta. O sea, un montón de cosas. Y ese afecto por la perrita, como no le pone a hacer nada, le matan la perrita. Y el dolor que tiene el tipo al final, eso a mí me dejó marcado, que la habré leído en el 76, la novela 77, me dejó marcado para siempre. O sea, me dejó marcado como eso es el tipo de cosas. Ahora, yo no sé cómo lo habrá hecho Manolo Vázquez Montalbán, sé cómo lo haría yo, cómo lo he hecho yo. Ese tipo de cosas, tú sabes que algún día vas a hacer algo parecido a tu estilo, pero no estás manipulando. A mí me interesa por la pérdida, no, me interesa por la vulnerabilidad, por lo que ese tipo llegó a sentir. Porque Carballo, en Los mares del sur, de un momento dices, tío, eres demasiado guay y está bien, ¿vale? Él se enternece, pero es un tipo como que está más allá del bien y del mal. Y de golpe, una cosa tan pequeña como una perrita que encontró, que es la perrita del muerto, como no le pueden hacer nada porque no conviene, se cargan. O sea, como una tontería, un matón. Y eso, de hecho, la perra sigue enterrada. En la novela que escribió Carlos Sanón, que está invitado, no sé si viene porque estaba con problemas de salud, pero en la novela que escribió Carlos Sanón, la continuación de la historia de Carballo, está la tumba de la perrita en el jardín. Porque todos los que hemos leído a Vázquez Montalbán y a Carballo, nos hemos quedado, esa escena se nos ha quedado fijada, posiblemente más que ninguna otra. Y uno la lee, y aparte de que recibe el tiempo, la lee, y se queda fascinado, puede decir, ¿cómo es tan sencillo que me engañen a mí, bien engañado? Ese engaño es más importante que el de la trama. El de la trama, ahora hablaremos, el de la incógnita, el del cliffhanger, todas estas movidas, que todos los nombres en inglés que le ponen a las cosas para copiar las series, que la mayoría son malas, de dolor, o previsibles. Esa es la manipulación importante, porque eso es lo que hace que ese libro se nos quede. Por ejemplo, ¿habéis leído 100 años de soledad? Me imagino. Ya, por ejemplo. Perdona, lo de la sí. Montalbán, la escena de esa parte que acaba con una frase genial, dice hijos de puta. Sí, sí, sí. Pero sí. Y te sientes. Pero ni siquiera la grita, la dice. Cuando llega la pregunta y sí, sí. Hijos de puta, tú les estás llamando hijos de puta. Sí, sí, sí. Pero lo que quería preguntar es una cosa muy importante en la literatura española, y es que tuvimos. Vamos. Yo llevo 33 años aquí, o sea que ya la he vivido. Sí. Bueno, pues la gente dice que como soy argentino, llevo 36 años y he leído mucho. Si te digo, pues para que aquí hubo un fenómeno llamado el gran desencanto. Sí, sí, sí. Entonces, ese desencanto lo transmite a la perfección y lo lleva y lo cambia los ideales de lucha por un mundo mejor, pretenderlo, por el Olimpo puro a base de. Sí, pero es una explicación filológica que a mí como escritor. Y que quemando libros en la sí, historia, sí. Sí, pero repito, eso es un análisis que eso, pero, sí, pero eso hay quien lo analiza así y hay quien lo analiza. Y Manolo ha contestado en entrevista diciendo que no era así. Quiero decir, o sea, los teóricos, nosotros no somos teóricos, somos escritores. Ya vendrán los teóricos a hablar de nosotros y se equivocarán. Me encanta despistarlos cuando vienen unos pocos. O sea, hay una, te lo digo porque a mí eso no te hace escribir mejor. Eso hace pensar, ah, entonces yo por la pandemia. No, los escritores no nos importa la pandemia.
De hecho, no sabemos si las vamos a saltar en las novelas o las vamos a ser protagonistas. Pues ya, como todo el mundo contaba la... No, que yo estaba en pandemia encerrado. Y tú también, todo el mundo, gilipollas. Entonces quiero decir, hey, la teoría es esa. No me importa de dónde viene, me importa cómo lo hizo. Porque, te lo digo porque, porque no sabemos si viene de ahí. Porque yo he leído de una entrevista donde Manolo negaba eso. Manolo Vázquez Montalbán es una de las... Yo tenía tres personas que quería conocer, pero como escritor. Entonces, mi primera novela la terminé en el 97. La primera vez que esta... la publicaría, esto es lo que yo quiero escribir. Estuvo a punto de publicarse, quebró la editorial. Luego estuvo de finalista en un premio muy grande, pero finalista de eso que hacen 20 y quedó tercera. En uno de estos, repito, no mandáis al planeta porque eso es cortar árboles de balde o a estos premios muy grandes, ya están decididos, no era el planeta, ¿vale? Pero era un premio. Ahora, yo supe luego que... Entonces, ¿qué pasa? Yo quería conocer a Vázquez Montalbán, pero como escritor. No para decirle te gusta mi novela, sino para poder charlar con toda la admiración de igual a igual, desde la preocupación, preguntarle, ¿y tú cómo esto? Pero no como un lector, sino como alguien que lo quiere hacer y que lo está haciendo. Otro era un escritor que murió antes, que era Osvaldo Soriano, que para mí es una de mis influencias. Tengo 30, cada una para ciertas cosas, pero él sigue marcándome muchas cosas. Y murió en el 97, justo el mes en que yo terminé mi primera novela, que yo dije, esta es la que quiero publicar. Luego tardé 10 años en publicar, seguí escribiendo, no tenía prisa. Y el otro era Paco Ignacio Taibo II. Había muchos más, pero eran tres personas que yo quería conocer y tener cierta encuentro con ellos, cierta amistad, si se podía hacer, de autor a autor, no por la importancia que tuvieran ni porque me aparían, sino porque si a estos tíos les gustaba lo que escribía o me podían decir una cosa, para mí era importante porque eran gente de la que yo estaba aprendiendo cosas desde el principio y que estaban vivos. Se me murió Soriano en el 97. Se murió creo que en 2004, que estaba yo a punto, del 2003 estuvo a punto de publicar la novela con la editorial que también quebró. No estaba en negociaciones con una editorial grande, que luego, como sea una película que había un tema parecido, que no tenía nada que ver, después de estar negociando todo me dijeron que no. Que bueno, que más adelante, lo que sea. Y se murió Vázquez Montalbán. Y luego, cuando conocí en 2007 a Taibo, no lo solté y me hice amigo. Cuando voy a México me quedo en su casa y soy un pesado, porque cuando yo me he ido de gira con Paco Ignacio Taibo II por Francia, que es muy conocido allí, y por Suiza y demás en francés, que yo ni hablo, él habla un poco, pero yo, nos tiramos todas las noches hablando como críos, como críos que cambian cromos. ¿Y cómo haces esto? Porque eso es lo que yo quería, mi aspiración. Entonces, con Manolo Vázquez Montalbán y con Osvaldo Soriano, que son los dos que me quedan pendientes, me he leído todas las entrevistas, todos los libros, y ya te digo, yo esa teoría la había leído de algún crítico, pero él mismo le encantaba despistar, pues de golpe decía que sí, de golpe decía que no. O sea, no es que no es importante, es interesante, pero más interesante, yo no creo que él diga, no, yo el desencanto, no, no. Él está hablando de toda la corrupción inmobiliaria, está hablando de una ciudad de Barcelona que se va a transformar, está hablando un montón de cosas y cómo su propio personaje está transformando y cómo salir la pista a este industrial desaparecido. Que para él irse a los mares del sur era irse a disfrazarse de obrero y meterse en una obra de su propia empresa y cómo se lo cargan. Para él realmente te está mostrando esa Barcelona que se preparaba para todo lo que fue el 92, para todo ese cambio. Y él sí lo hacía con la intención política, porque la intención política quedaba manifiesto. Pero tú podías prescindir si no te interesaba la intención política, porque la escritura era lo interesante, la naturaleza humana de esa gente. O sea, el ver, a mí no me sorprendió, por decir, el 3% de Pujol, porque yo cuando llegué a este país, yo ya me había leído toda la transición, me la conocía. Luego la estudié como era periodista, pero la conocía por Vázquez Montalbán, la conocía el carácter interno. Entonces, cuando de golpe sale del 3% de Pujol, que todo el mundo se rasgaba las vestiduras, a mí me pareció natural. Pero es normal que haya sido así, porque si esto es así. Yo lo he leído en Vázquez Montalbán y luego lo he ido conociendo. No me quiero ir mucho, pero quiero volver a eso. No me importa tanto la escuela, como ni siquiera las influencias, sino las que nosotros reconozcamos. Entonces, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, que me encanta cómo escribes. Ah, pues guay, te agradezco. Es que yo quiero escribir igual, pues igual no escribo como tú. Analiza qué es lo que te gusta de lo que escribo y luego puedes analizar por qué lo hago yo. Porque si quieres analizar mi... Por ejemplo, hay gente que me dice, claro, porque cada novela tuya es el Quijote. Ni de coña. En Francia le he seguido 2 horas una entrevista a uno. Le dije, no, el Quijote a mí no es que no me guste, pero me parece una obra importante para la base, pero no me ha influido en nada. O sea, tú has decidido que me ha influido el Quijote porque vengo de España, pero podía decirte el viejo Vizcacha de Martín Fierro. Si es el tono de humor o de cierto cinismo, que es un cinismo tierno que puedo ver en mis libros,
Es lo que yo quería hacer siempre. O sea, uno tiene que saber qué tipo de escritor quiere ser, tanto en lo que escribe, como en su frecuencia, como en su obra. Eso es importantísimo. Mucho más, eso es mucho más técnicamente que cualquier cosa. Conozco un autor que ha cambiado de género un montón de veces porque ha pensado, esto es la moda. Ese es otro gran error. Yo me acuerdo de un tío que estuvo escribiendo de vampiro cuando lo sacó, porque a lo mejor si yo en una moda de vampiro, yo que tengo cierta trayectoria, le digo a mi editor, oye, que voy a hacer una de vampiro y la tengo medio hecha, sabe que yo la voy a tener en un año, en seis meses, y a lo mejor, pero si tú no tienes una trayectoria, cuando llegas a lo de vampiro, ya se llevan los zombies. Cuando llegan los zombies, se llevan los detectives trans. O sea, llegas tarde a todo el mundo porque... O sea, el problema es este, el éxito cuando escribes, el éxito, entre comillas, el éxito es escribirlo como tú querías, o sea, lo más cerca posible que tú querías, algo que no te da vergüenza cuando lo vas a leer, algo que te reconozcas 15 años después y digas, le cambiaría, pero un par de palabras. Eso, ese es el éxito, el que vale para ti. Si además hay gente que te lee y le gusta y se aficiona y te sigue y le gusta lo que hace, sientan esa sintonía, es el otro éxito. Si luego coincide la moda contigo y lo has hecho con honestidad, está bien. Ahora, si vas a escribir para coincidir con la moda, incluso acertando pierdes. Obviamente, si aciertas y vende 300.000 ejemplares, va a tener menos problemas que yo que para pagar el alquiler. Pero yo ya estoy soñando, yo me duermo soñando la próxima novela y despierto sonriendo. No iré a una fosa común. Cuando me muera algo tendré, pero... Entonces, ser el escritor que queremos. Todo esto parece que es un sermón, pero es que vosotros digáis, a ver, ¿qué gente me gusta a mí? Pero ¿por qué? Cuidado. No por el... O sea, ¿qué me ha hecho feliz leer a mí? Esto por lo otro. Entonces, ya perdemos esa inocencia. Yo voy a decir, por los diálogos. Bien, por los diálogos me gusta de este. ¿Por qué? Lo analizo. ¿Por qué? Y busco cosas parecidas y veo por qué. La ironía, cuando hay ironía, o la de... Entonces, eso es desmenuzarlo. Ahora, ¿como qué escritor quiero ser? No por su... O sea, hay quien dice, yo quiero ser como Kerouac. Kerouac, ¿te quiere decir con un amigo presidiario y ocultar en el libro que os enrollabais? ¿O qué quieres, cantar a la libertad? O sea, cuéntame qué quieres. No, porque la vida... No, tú cuéntame qué quieres contar. Kerouac escribía tan bien que escribía lo que escribiera, te lo leías. Ahora, como novela, no. Lo que pasa es que en un momento, en un movimiento dado, que hace poco se ha revivido por un tiempo, y es una lectura interesantísima. El Guardián del Centeno. ¿Por qué te la lees? Y todavía... Ahora, vamos a situarnos. Cuando se publica El Guardián del Centeno, no me acuerdo la época, pero yo creo que es en los 40, 50, o no mucho más. Un chaval de 14 años, que sí, parece un poco más mayor, y que se escapa y se mete en garitos y se hace pasar por adulto y se mete en mil follonas. Un chaval de 14 años, lo habían roto la cabeza u otra cosa, lo habían tirado a un callejón enseguida. ¿Por qué te lo lees? Porque Salinger escribía de la hostia. O sea, no porque fuera Salinger, porque el tipo era capaz de hacerte que tú te olvidaras de la parte que eso, que no te debería funcionar, te lo hacía creíble lo increíble. Eso en cuanto a presupuesto, ¿no? Supongamos que uno admira cosas contrapuestas. Pero le gusta mucho, no hablemos género, hablemos autores, personas, ¿no? No voy a dar nombre porque luego... Entonces de golpe dice, bueno, a mí me gusta... una novela que tenga un tono distendido de a ratos, pero también me gusta algo que sea muy truculento. Si la truculencia, el dolor, la sangre, las vísceras, el terror, te gusta porque te gusta, hazlo. Si te gusta porque funciona, hazlo, pero sobras aquí y sobras en el mundo literario. Si lo haces solo para triunfar, no voy a hacer esto para que me lo compre Netflix. Eso es una puta lotería y no sirve para nada. En realidad no sirve para nada y si te sale bien te sirve una vez. Repito, yo conozco gente que ha escrito cosas muy buenas e incluso guionistas de series que a mí no me gustaban tanto y de golpe han hecho sus novelas, sus historias, se han terminado comprando productoras y lo han hecho y son excelentes. O sea, uno tiene que hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué tipo de escritor quieres ser? Es en cuanto a qué tipo de trabajo, qué tipo de precisión, qué tipo de temas quiero tratar. Es muy amplio porque tenemos muchas influencias. Segundo, tiene que ver con la periodicidad, tiene que ver con muchas historias. Puede ocurrir que te guste escribir como Paco Ignacio Taibo II, que os recomiendo, que es un excelente dialoguista y aparte es un excelente escritor. Que entonces, toda la serie, todas sus novelas, pero la serie de Velasco Aranzay, hay todo un tomo, y eso sí que es una obra maestra, aunque esté en mexicano, entre comillas,
digo que nos puede costar, es una obra maestra de cómo hacerte creíble lo increíble y al mismo tiempo cómo los diálogos sean muy buenos. Entonces, por ejemplo, Paco dialoga de la hostia. Paco te hace algo que tú dices, ¿cómo hace creíble? Ya voy a lo que le iba a decir del largo. ¿Cómo hace creíble lo increíble? Que lo tenía apuntado por ahí. ¿Ves que los papeles los apagué? Pues un detective privado en México, donde casi todo, y sobre todo empieza en el final de los 70, la serie de él, casi los 80, donde la corrupción ya era más peligrosa la policía que los ladrones. Entonces él crea un detective independiente, porque el tipo dice privado, sería de privatizado, entonces, y el tipo comparte un despacho con un tipo que arregla sofás, con otro que es fontanero, con otro que es experto en tuberías. ¿Y cómo es posible que este tío salga medio bien? Porque no diré que en cada novela, pero novela por media pierde algo. En una pierde un ojo, en otra casi lo matan, en otra pierde una pierna. Porque tenía un precio que pagar para cruzar ese río, si no, no hubiera sido creíble, no funcionaría. Es un excelente, o sea, si os gusta Philip Marlowe de Raymond Chandler, para mí es lo más cercano a Philip Marlowe, y a veces está mejor porque Chandler era muy bueno, pero a veces te escribía en tres páginas toda la historia. Entonces, vuelvo, si te gusta mucho Paco Ignacio Taibo, sus novelas suelen ser cortas, porque él hace novelas cortas, porque su intención con sus novelas, no todas, pero las primeras, muchas, es que se vendían en México y la podía leer todo el mundo. Para eso las hacía cortas, porque primero, que fueran asequibles de precio para la gente. O sea, de alguna manera, su ideología, incluso política y su ideología, la adecuó. O sea, él tenía su militancia en muchas cosas, la adecuó. No impregnó de ideología, tampoco la oculta, pero no hizo panfletos de sus novelas, sino las hizo tan buenas que, aunque te interese un pimiento la historia de México, la vas a disfrutar igual, porque la humanidad contenida en esas novelas. Ahora, si te gusta Taibo y quieres escribir una novela de 500 páginas, también tiene, pero le costó mucho hacerla y llegar a tomar esa técnica. Entonces, el largo de las novelas. Segunda cuestión, la repetición de modelo. Todo esto es a lo largo de una carrera, quiero decir, pero uno escribe una novela y le funciona bien, y todo el mundo quiere que hagas lo mismo la próxima vez. Entonces, no, tío, yo quiero hacer otras cosas. Sí tenemos una inquietud artística en la escritura. Quiero probar otros métodos, quiero hacer otros personajes. Y luego la frecuencia. Por ejemplo, yo siempre quise ser un escritor de novela por año, porque la mayoría de los autores que me gustan, la mitad de los autores que me han influido y me gustan mucho como novelistas, son gente que yo me he comprado sacar una novela por año prácticamente. O cada dos años como mucho. Entonces, si alguien me gusta cómo escribe, y me gusta mucho, yo si me paso más de dos años sin novela, me está puteando. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho Carlos Sanón, que saca novela cada año y medio, dos. Me gusta Marta Sanz, por ejemplo, Rosa Rivas. Rosa Rivas es posiblemente una de las mejores escritoras en nuestra lengua y aquí en español seguro, y no solo de género, es maravillosa. Marta también, la otra. Pero Rosa además es con una sensación maravillosa, es un dechado, o sea, es uno de los ejemplos, es decir, así se escribe. O sea, yo cuando la leo me acomplejo, menos mal que es amiga, me acomplejo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta ese tipo de cosas y yo quería hacer. Coincide lo que yo escribo con la posibilidad de que yo pueda escribir e incluso publicar una novela cada año. Si no coincidiera, si mi modelo es un modelo artificial, que es un modelo ajeno a mi manera de escribir o a mi manera de lo que yo escribir, entonces viene el conflicto y la frustración. Dicho todo esto que es genérico, hay varias cosas que más o menos, si queréis hablamos sobre esto, pero esto es saber a quién nos queremos parecer para parecernos a nosotros mismos, asumir nuestras influencias para exprimir de cada una de ellas, no copiando, sino guardándola. En la caja negra, que es la cabeza, siempre de golpe tenemos una frase. Yo he tardado 15 años y 30 libros, bueno, hay 3 más de ficción. En esta última novela, Madrid nos mata, hay 2-3 capítulos en una historia que me dijeron 2-3 amigas muy buenas. Oye, es que claro, sobra, le digo, pero te gustó, me encantó. Entonces, no sobra. Ya me lo puedo permitir. Y mi editor me lo va a sacar igual. ¿Por qué? Porque yo tengo mi pequeño capítulo de Casablanca a mi manera. No el Casablanca de Teirás y no sé qué, no sé cuánto, sino un poco la continuación de lo de Rick, cuando se queda con el francés, lo que pasa después, cuando se van a luchar. O sea, gente que está dispuesta a perder por una idea, aunque hayan sido medio delincuentes en otro momento. O sea, esa sensación tardé
no sé cuánto, hace 40 años que vi, no más, que vi Casablanca la primera vez. Entonces, no pasa, salvo que no venga el Alzheimer. Entonces, cero prisa. No hay que apurar el texto. La gente, yo hablo de mí, voy a hablar de compañeros, hablo de mí, porque somos muy mentirosos los escritores. Entonces, y yo no quiero dejar mal a los amigos que mienten, a las amigas que mienten, pero yo no apuro las novelas jamás. O sea, esta última novela yo tenía en la cabeza y faltaban 180 páginas más o menos, y mi editor me dice, ¿cómo lo llevas? Bien. ¿Y cómo no me lo mandas? Yo te lo mando en plazo. Bueno, dame de 10 días maestro. Porque hasta que yo no esté seguro de que siento y que me convenzo a mí mismo de esto, luego a lo mejor puede venderse más o menos. Pero hasta que yo no estoy seguro de que estoy haciendo lo que quería hacer, de que las piezas terminan de encajarme bien a mí, no solo estructuralmente, sino, ¿cómo diría yo?, emocionalmente, lo puedo apurar, tengo oficio, pero engañaría al lector a lo mejor, pero a mí no. De hecho, si algún día yo me ofrezco aquí, si alguien con dinero me quiere contratar de negro, pagando bien, yo leo una novela que va a vender un montón, pero no será una mía. Será mejor que la que podrían escribir, pero no será una mía. ¿Por qué? Porque las mías yo si no las siento, aunque sé que es una ficción, si no las siento, entonces si no sentimos lo que hacemos, si no somos capaces de sentir, es como con la familia, conocer lo bueno y lo malo. Hay un truco, cada uno tiene el suyo. Yo, la mayoría de los personajes míos, hablo de novela, en el relato tiene otra raigambre, pero parecido. La mayoría de mis personajes son gente que me cae mal. No mal como, no es el general Videla de Argentina. No. Es gente que, me toca mucho la nariz en la gente que no es mala, pero que tampoco hace nada por ser feliz porque le encanta estar chapoteando en su charquito, ¿no? O sea, esa gente me impacienta. Entonces, he encontrado hace mucho el filón en distintos variables de ese tipo de personas, porque luego les pongo muchos, les hago muchas putadas. Y no es que se transformen, no. Se levantan y se caen, se levantan y se caen. Y casi siempre los dejo como, se pueden volver a caer en el próximo charco. Pero por lo menos les doy la oportunidad y soy yo quien decide. La gran mentira de la literatura es, no, los personajes te piden, no te piden nada, no existen. Lo hemos inventado. Otra cosa que nosotros, dentro de nuestra lógica interna, decimos, este personaje, uno empieza con un arquetipo. Y luego si avanza y es honesto, dice, me está cayendo bien este cabrón. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente quiero que me caiga bien. Entonces, a lo mejor me lo cargo igual, pero cayéndome bien. Uno empieza con hilvanes, la novela, y luego va cambiando. Pongo un ejemplo. Yo pienso una novela, esta última, y hay una subtrama donde hay un personaje que es como un joven, bastante joven todavía, un tipo tiene 48 años, pero que va a ser, es un arzobispo joven, muy popular, que va a ser nombrado cardenal en cualquier momento, y todo el mundo dice que va a ser el próximo papa antes de los 50, de los 60. Y es un tipo, entonces, mi protagonista, que es un ex sacerdote, que era una gran promesa del tema, pero se enamoró, y es un policía que hace 20 años que es viudo y está como muy, no amargado, está como muy contenido, muy frenado, le cae mal este, porque él es un tipo de estación humilde, el otro es de una familia rica, pero ha sido un tipo, o sea, le cae mal porque quiere que le caiga mal, hasta que se da cuenta de que le cae mal porque él podía haber sido ese tipo. Él quería ser arzobispo, no, pero si hubiera seguido el camino, su mujer y su hija no habrían muerto porque no. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo tenía en mi cabeza armado. Luego él al final iba a descubrir que era un buen tipo. Pero iba a estar toda la novela, la subtrama, tratando de encontrarle o de que le caigan mal. Y de golpe, cuando el primer encuentro que tienen de verdad, lo saco a agarrarse a hostia, a hacer un ring, y se hacen amigos, solos no. Hay un momento en que digo, a mí lo que me interesa, porque yo tenía todo de ese personaje, salvo cuál era su problema. Digamos, eso puede ser que está en la contraportada. Le piden oficialmente a mi policía Severo Justo que le haga un favor a este porque le han robado unos documentos. Entonces yo no sabía, es más, os voy a contar un secreto. Esto es un secreto de novelista, ¿vale? Yo esta idea la tengo hace mucho tiempo. Es una subtrama que he estado a punto de ponerla en varias novelas con un personaje que es un detective mío, se llama Reggie, que es un detective que he puesto en varias novelas, pero no he querido hacer serie. Entonces, por un lado tenía a Reggie en esta novela y en la anterior, que es una serie, pero me entorpecía porque lo tengo tan incorporado que se comía la novela. Entonces dije, tú fuera. Lo segundo, yo lo que quería en esta trama era que este sacerdote, el otro se pasa pensando que puede ser pederastia, que puede ser un montón de cosas,
Y al final son unas cartas de amor ingenuo que se cambió con una tía, una novia que tuvo y con la que nunca llegó ni siquiera a enrollarse. Toda esta idea la tengo hace como 15 años, esa subtrama. Porque no tengo prisa. No 15, no, pero 12. No tengo prisa, ya. Y si no, no pasa nada. Cuando lo tienes, lo tienes. Y si no, escribes otra historia. Cuando yo estaba ya empezando en la primera novela de esta serie, estaba viendo poner este personaje. O en otra, porque me interesaba la interacción de este personaje. Es un secundario. Y hay un momento dado que veo lo del joven papa, no sé qué, que la primera la vi, pero la segunda, yo la serie me hartan mucho, ¿vale? Pero la segunda la veo y veo que le querían sacar un escándalo y que eran unas cartas y era demasiado parecido. Entonces, si yo no lo llego a ver, posiblemente le pongo las cartas. No pasa nada. Pero creo que hubiera pasado lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Que como él, yo sentí que necesitaba que le cayera bien, que de ser casi enemigos sean amigos, le pongo la historia que aparece ahí de un hijo que no sabía que tenía, que se ha puesto en contacto con él y que antes de poder verlo lo han secuestrado, le dicen que está secuestrado. Ya está. Entonces esa trama hace que este policía con su nuevo amigo se hagan amigos porque se da cuenta de que este hombre que puede ser papa solo quiere ser papá. Y dice, no me importa si pierdo mi carrera, quiero salvarlo. Pero no le voy a decir al ministro ni a los políticos corruptos esto porque no quiero, quiero que usted me ayude a salvarlo. Entonces ya está. ¿Hubiera pasado lo mismo? No, no lo sé. Por un lado, creo que si no hubiera visto aquello de las cartas, hubiera tirado por lo de las cartas. Pero lo de las cartas era mi primera idea. Lo importante era el personaje, no que le habían robado. Lo importante es que ese personaje, que a él le caía mal al principio, al final le iba a caer bien. Cuando vamos a escribirlo, le empieza a caer bien casi de inmediato. Y posiblemente lo de las cartas me hubiera parecido tópico y hubiera tirado más por el otro lado. Pero no lo sé. Todo esto quiere decir que nos lleva a lo más importante. Lo importante en la ficción y la escritura es los personajes. Podemos cambiar lo que queramos, pero si un personaje no es creíble, no sirve. La novela no sirve. ¿De dónde se crea un personaje? Hay mil maneras, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de... ¿Quién tiene buena letra y escribe rápido? Tú. ¿Quién tiene buena letra y escribe rápido, Pato? ¿Alguien tendrá? Yo sí que no. ¿Ninguno? Tú. Tú seguro que sí. Vamos a ver. Vamos a decirme, pero rápido, no pensáis, ¿vale? Un personaje, ¿masculino o femenino? Femenino. Femenino, una mujer. ¿Qué profesión tiene? Profesión. O trabajo, o empleo, o es parada. Policía. ¿Eh? Policía. Policía, un poco policía, vale. ¿Cuántos años tiene? Puede ser policía nueva, vieja, joven, está jubilada. 38. Vale, 38. Dime una particularidad familiar que tenga. ¿Está casada, divorciada, soltera? Por supuesto, divorciada. Divorciada, sí. Vamos un poco al tópico, venga. ¿Dónde nació? Rápido, lo primero que se te ocurra. En Albacete. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás sirviendo? Sí, ¿dónde estás ejerciendo? En Nueva Zelanda. Vale, ahora ya agradezco, está en Nueva Zelanda, no pasa nada. En Nueva Zelanda, vamos a ver, entonces, si nació en Albacete, está en Nueva Zelanda y es policía, hay dos maneras, puede estar de comisión de servicio o su madre o su padre era neozelandés, tiene la nacionalidad y entonces ha estudiado allí, para ser policía tiene que estudiar allí, o sea, hay que ver la verosimilitud y la credibilidad de eso, medio complicado. Entonces, supongamos que ella va a ver familia y es una policía de Madrid, por ejemplo, si queréis, o de algún sitio así, y entonces lo que le ocurre en Nueva Zelanda, pero que ella ejerza como policía en Nueva Zelanda, si nació en Albacete, si se fue de pequeña. ¿Qué decidimos? ¿Se fue de pequeña a Nueva Zelanda y por eso es policía en Nueva Zelanda o está de visita? Tú. Yo podría ir en comisión de servicio. En comisión de servicio. Aunque hay un caso... Sí. Hay demasiados. Que es Alemania. Bueno, pero es que eso es distinto. Ella nace en Alemania y todo. Nah, pero no es lo mismo. Tampoco os preocupéis por eso. Si se hace bien, o sea, una cosa cuando uno copia. Entonces, ¿está en comisión de servicio o está...? No ha sido. Comisión de servicio también se ha usado mucho. Pero supongamos que eso nos da que ella... Venga, vamos a ver. Ella nació en Albacete. Se ha desarrollado, pero tiene familia en Nueva Zelanda. Entonces, ¿se va en comisión de servicio o...? De vacaciones está muy usado. Comisión de servicio. Venga, está. ¿Cómo se llama? Un nombre. Zaira. ¿Cómo? Zaira. Zaira, dijimos que está divorciada, tiene 38 años, es policía española. ¿Cuál es la especialidad de Zaira? Sí, tiene una especialidad. Luego trabaja en un despacho, homicidios, drogas. ¿Cuál es la especialidad de ella? Las drogas. O sea, se chuta fuerte. ¿Qué? Narcóticos.
Narcótico, sí, 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 por eso. Narcótico, vale, entonces, tenemos que estar divorciados. ¿Por qué se divorció? Porque el marido no aguantaba. Lo primero que se te ocurra, ¿el marido no funcionaba en la cama o qué? ¿Cómo? No, porque el marido no aguantaba. Ya, pero eso es demasiado tópico, pero lo podemos utilizar. Podemos utilizarlo, pero podemos ser algo más creativo, porque de golpe, nos vamos a, antes de llegar a eso, un carácter, lo primero que se os ocurra, un rasgo del carácter de Zaira, que sea un rasgo que no sea el tópico de siempre de la policía, algún rasgo que se os ocurra. Un carácter. Muy emocional. Sí, pero esto es como ya muy... Ya está... Podemos, si queréis, ¿vale? Pero podemos hacer otra cosa, o sea... No sé. Podría más bien disciplinada. A ver, ¿podemos decir que es contradictoria? Entonces, quiero decir, si la tía la manda con el servicio a Nueva Zelanda y todo lo demás, a lo mejor es como muy disciplinada y de golpe viene del divorcio y a lo mejor se ha revelado. ¿Os parece mejor así? De golpe hay una parte de ella que se ha revelado. O sea, ella ha seguido. Es más, yo no conozco la puta vida en vías en Nueva Zelanda, pero había que documentarse un poco. Luego hablaremos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ella ha seguido una vida muy ordenada, muy todo, y de golpe se acaba de divorciar, pues se da cuenta que no le ha servido para nada, ni en su carrera ha llegado donde quería, podía haber llegado más, porque ha sido muy disciplinada. Y de golpe le sale una rebeldía y le sale posiblemente... pongámosle, ¿os parece que os salga, que le salga en su trabajo en Madrid y que por eso la manden en comisión de servicio? No, porque ha sido mal. Bueno, volvamos anteriormente al... No, pero vamos rápido, no penséis tanto, porque ahora lo pensaremos. Estamos generando, dime, dime. Digo que volviendo al divorcio podría ser que ella fuera emocional y que hubiera sido maltratada. Entonces... Sí, también está muy usado. También está muy usado, si queréis también, pero es que, mira, yo diría que no, os cuento por qué. Mira, fíjate, eso por ejemplo, pues que he sido maltratada, hay 37 mujeres policías que han sido maltratadas en la novela, siempre, todas, ¿sabes? Está, y no digo que no, digo que es demasiado, o sea, no quiero decir que no seamos el tópico, pero, por ejemplo, supongamos, vamos a poner una media, ¿vale? Si os parece, porque todavía tenemos que llegar a donde haya un conflicto, de momento hay solamente una base. Hasta nos estamos imaginando ya un poco a Zaira, sin imaginarla mucho, ¿vale? A Zaira, por ejemplo, ha tenido el conflicto con su marido por el tema del trabajo y demás, y de golpe, pues sí puede que haya tenido una aventura con una compañera, por ejemplo, y entonces de golpe tiene como dudas, ¿vale? Su matrimonio ha sido la mierda. Ahora yo propongo, ¿vale? Tú dices que es emocional. A ver, 38 años, no hemos dicho qué cargo tiene. Si la mandan en comisión de servicio, como mínimo es que tiene un cierto rango. No va a llegar, si es emocional, a tener ningún rango. En cambio, siendo obediente y educada, sí. Si ahora se revela un poco, o si ahora se cansa de gilipolleces, puede que... Si ahora de golpe hay quien se sospecha que se ha liado con su compañera y la miran mal, porque hasta ahora era como la... ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Venga. No tiene hijos. ¿Por qué? Por problemas... No, te pregunto por qué decides que no tenga hijos. Por darle más libertad y crearle más conflicto. Vale. Me vale, pero a priori yo creo que sería más... A ver, el dramatismo de un personaje, no digo que deba ser, digo ahí... Hay miles, todavía no le hemos puesto el puto conflicto, ¿eh? Todavía no hemos llegado. Hemos llegado a ver cómo alguien puede existir, lo que pasa es que no estamos unificando, pues estamos, cada uno quiere llevar por el suyo. Y esto estamos haciendo algo colectivo que yo tengo que unificar para que luego le hagamos un conflicto, ¿vale? Pero, por ejemplo, digamos que si ella, el aporte que hace puede ser interesante por una cuestión. Ella es una excelente policía, ordenada, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho perfecto, pero de golpe su matrimonio se va al carajo, no sabemos, ni ella sabe, porque si es porque se lee con su compañero, se lee con su compañera porque no estaba satisfecha con su matrimonio, el caso es que se ha ido al carajo y entonces ella de alguna manera nunca se ha revelado y se revela con respecto a ciertas cosas y empieza a reclamar lo que es suyo. Si tuviera un hijo sería más complicado, pero sería mucho más fuerte el conflicto. No digo que tuviera que tenerlo. También lo puede haber perdido. Pues tiene 38 años, lleva casada, supongamos 10, también puede haberlo perdido. No digo que sea necesario. Digo que si ese matrimonio... Todo eso no tiene que llegar a ninguna lógica. Será la que nosotros decidamos. Pero ahora sabemos que Zaira, tenemos que decidir entre todos, vamos a votar. Venga, vamos a empezar a votar. A ver, ¿tú tienes hijos? Escucha, ¿tiene hijo? Que levanten las manos. Hay dos opciones. ¿Tiene hijo o tuvo dos y los perdió? A ver, vamos a empezar. ¿Quién vota porque tiene un hijo? ¿Nadie más? ¿Nadie más que tú? Pues yo voy a hacer tu voto. Entonces hemos perdido, ¿vale? Tres, pero bueno, nos gana. Pero no gana. Entonces, esto es donde se abren los caminos. Si ya tiene un hijo,
Y ella que hacía siempre, dentro, aunque fuera policía, ejemplar y toda la movida. ¿Qué oficio tiene el marido? No lo hemos dicho. También se puede cambiar, ahora hablaremos. ¿Qué oficio tiene el marido? Registrador de la propiedad, que era Rajoy. Entonces, registrador de la propiedad. Bueno, sí, vale, vale. Entonces, sí, y por no ponemos notario, que además tiene pasta. Bueno, registrador también. ¿Ponemos notario? Pero aparte, para ser notario es como un... Si hay algún notario en la sala, que no me mande matar luego, pero es como una... Iba a decir como una... Estaba a decir entre una mafia y una dinastía. Vamos a hablar en dinastía para que nos demanden. Entonces, venga, notario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todavía podemos llegar más lejos. Entonces, hemos quedado que ha tenido uno o dos hijos que los ha perdido. O sea, vamos a ver, ¿los perdió los embarazos o hemos...? La coherencia está. Yo he propuesto, unificando, que ella ha sido una persona que siempre ha hecho buena letra y ha reprimido un montón de impulsos hasta ahora, que le han pasado un montón de cosas donde ella ha dicho basta y por eso es este cambio. Entonces, si ha perdido los niños, uno de los niños lo ha perdido por problemas de embarazo, lo ha perdido por tratamientos, que se han hecho tratamientos porque tenían dificultades los dos o uno, nadie lo sabe, o lo ha perdido en el ejercicio del deber porque ella no es de arriesgar mucho, no lo era. Entonces, ¿por qué ha perdido el niño? Supongo que es uno. ¿Por qué lo ha perdido? También puede votar, aunque hayas querido que tuviera un niño, ahora vamos a votar, ha perdido un niño, supongamos. Sí, o sea, ¿lo ha perdido por una manera, una dificultad física natural, por un problema de un in vitro que salió mal, o lo ha perdido por...? O sea, todo le va a gravitar en su cabeza y en su movida. No va a estar presente, pero forma parte de su historia. Sí, yo creo que más en el ejercicio de su carrera. Pero bueno, votemos también, pero votemos, votemos porque hay distintas opiniones. A ver, tú... Yo por ejemplo, por causas naturales. ¿Causas laborales? No, naturales. Naturales. Vale. Hay cosas interesantes. Quiero decir, no que tenga que ser así, puede ser de cualquier manera. Uno decide y luego cambia. Ahora iremos a acordaros. Lápiz y goma de borrar, siempre. Esto recordarlo, ¿vale? Escaleta, lápiz y goma de borrar. Entonces, supongamos, no va a cambiar la novela demasiado, sí, es un accidente de tráfico, pero, por ejemplo, si es que lo ha perdido, que ya lo pierde un accidente laboral, tendría que ser un accidente muy... No porque corra un gran riesgo, pero que, sin embargo, el marido la culpe o la culpe. Si es un accidente de coche, pues puede ser una cosa inesperada. El caso es que, de alguna manera, ellos hay un distanciamiento y podamos decir que él, sin quererla o queriendo, pues no sabemos cuán cabrón es o no lo es, todavía no lo sabemos, ya veremos, la culpa. Ella perdió un niño, ¿no? Hasta ahí tenemos eso, ¿vale? Vale. Lo de Nueva Zelanda nos lo pone difícil, pero lo hemos asumido, lo podemos... No, para Interpol, por ejemplo. Para sí, Interpol, pero para la Interpol... El tráfico de narcóticos en... O podría ser también, pues, un caso policial en el que se identifica a la gente española Sí, puede ser, puede ser. Todavía no sabemos para qué coño va Nueva Zelanda, ¿vale? Pero bueno, lo que nos interesa es quién es ella. Ella tiene 38 años, se llama Zaira, nació en Albacete. Si vamos a poner que tiene antepasados neozelandeses, para que su madre o algo, para que sea más lógico que la manden. Está divorciada, ¿hace cuánto que se ha divorciado? Rápido, no lo pensemos. 10. ¿10 años? Sí. Entonces, ¿qué se casó con 20? ¿Se divorció con 20? ¿Casó con 20? Sí, 5 me llamaba más, pues 33 es la edad de la duda, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ¿se divorció después de perder el niño o cuánto tiempo después de perder el niño? Beatriz, ¿cuánto tiempo después de perder el niño? Un año después, es decir, que si tiene 38, hace 5, 33, con 32, o sea que estaba con 31. Estaba ella pensando en el fuerte de su carrera y en virtud del matrimonio o de afianzar el matrimonio, ya veremos qué, ¿no? Podemos cambiarlo todo esto. Se queda embarazada en un momento táctico de su carrera y lo pierde. Y eso hace que el matrimonio siga durando, pero arrastrándose porque, de alguna manera, ella no hace por quedarse embarazada otra vez. Pongámosle. ¿Por qué? Por miedo, porque o lo intenta, no importa. El caso es que ella, hay un momento dado, que lo hemos puesto de consejo de él, me parece interesante, esta mujer que siempre ha hecho buena letra para todo y ha sido como muy todo lo que tenía que ser, o sea, la foto de la boda de blanco y toda la movida con el notario, de golpe se lía con una compañera. La compañera, pues si ya le ponemos una presa, ya mucho lío, una compañera es más fácil, sería con una compañera, incluso empieza a dudar de un montón de cosas. No sabe, hasta cierto punto, si en realidad está enamorada de esta tía, no sabe si le gustan las tías y los tíos, no sabe nada, porque lo que no sabe, sabe que está sintiendo, que está atreviendo a hacer cosas que nunca hizo. O sea, está saltándose cosas que nunca hizo, a lo mejor ni siquiera sabía si quería hacer.
ya tenemos una buena base, ¿vale? Supongamos que sale un caso de narcóticos, bueno, puede ser de narcóticos, venga, puede ser de narcóticos. Lo de Nueva Zelanda nos va a joder vivo, pero bueno, no importa, puede darle la nota de color, ¿vale? Entonces ya la envían en comisión de servicio a Nueva Zelanda. Entonces, ahora tenemos esto, podía hacer más cosas. Ahora vamos a inventarnos algo que le pase. Hasta ahora aquí se puede diversificar, se va a encontrar un muerto y no sé qué y no sé cuándo, sí, eso siempre, se encuentran muertos, pero podemos jugar a más cosas, ¿vale? ¿Qué puede pasarle a ella en Nueva Zelanda? Puede pasarle, si le pasa, si va a la tierra de sus padres y no la conocía, va a asomarse. Si la ha conocido porque ha ido un par de veces, pues tampoco se va a Nueva Zelanda tomando el metro, fue una vez de niña y otra vez antes de casarse, por ejemplo, entonces puede ser interesante las dos maneras. Primero, si ella ya conoce, esto ya es funcionalismo, si ella ya conoce, nos es más fácil que ella compare las diferencias, porque es como que uno recuerda. Cuando uno va por primera vez a un sitio, pregunta. Cuando uno va por segunda vez, recuerda. Ah, coño, el dragón me estaba acordando de este dibujo hoy. Entonces, eso ya es funcionalidad, lo que nos convenga. Hasta ahora tenemos un personaje. El marido es neutro, conocemos nada de él, solo que es notario. Ya nos cae mal por ser notario, el pobre. ¿Y qué pasa con la compañera con la que está aliada? ¿Quiere más? ¿Quiere menos? A mí me da que la amiga Zaira, ¿no? Sí. Bueno, yo propongo que eso va con lápiz. Habrá que buscar un nombre neozelandés que se ha utilizado aquí para que, digo yo, porque podía darle más rollo, ¿no? Y vamos a que, mira, yo propongo que el padre sea neozelandés. Ahora explico por qué. Si el padre es neozelandés y ella es Nueva Zelanda y su nombre es neozelandés, su apellido es neozelandés, la gente... quiero decir, para no hacerlo de rosa, para que no sea Cornelia Weber Tejedor, ella llama, no sé cómo llama la gente en Nueva Zelanda, pero de golpe ya tiene el nombre y el apellido de Nueva Zelandesa y conoce cosas, pero no es de allí. O sea, es y no es, la falta de raíces. Entonces, me parece que yo lo tiraría por ahí, pero se puede tirar por otro lado. Último de cosas de así. Ella, su situación personal, laboral en los últimos tiempos, o sea, este cambio que ha tenido con esta chica, ¿le ha servido? ¿Le ha cambiado? Yo propongo, me gustaría, una de dos, que tenga dudas o que por lo menos le haya hecho rebelarse contra ciertas cosas. Está en la de rebelarse, 38 años, sabe que para tener un hijo tiene todavía 5 o 6, pero no sabe si quiere tenerlo. Hay un montón de cosas y sobre todo sus sentimientos, un mirar para atrás. Supongamos que sí se revela. Supongamos que ella queda tan aplicada, sí, y que ese es uno de los motivos que la alejen para no sancionarla, que la alejen para evitar follón, o lo que sea. O supongamos que la compañera es un poquito psicópata, o está un poquito... Supongamos que la compañera es un poquito psicópata. ¿Qué? Posesiva. Sí, bueno, pero posesiva ya... No, porque si es un poquito psicópata, si hay alguna movida, para no sancionarla, pues la separan o alguna movida, porque el problema no es que se líen, eso no está prohibido. Pero si la otra se pone medio psicópata, podría ser. Podemos elegir, entonces. ¿Qué? Sí, pero vamos a ver. Tenemos que elegir si esta mujer, que para ella significa... Por ejemplo, si es una segunda decepción en su vida, o sea, la primera fue este hombre, que era el hombre perfecto, y al final se fue desgastando. La segunda cosa puede ser, esta tía le sale rana en ese sentido, acosadora o chunga, entonces de golpes, vamos, ni con el hombre ni con las mujeres me va bien, a lo mejor la culpa es mía. Quiero decir, le puede generar una inseguridad. Podría ser al revés. Puede ser que, por ejemplo, que la otra esté como muy enamorada de ella y pues, vale, tendré que esperar. Que la otra esté como muy enamorada de ella y ella no, y tenga dudas. O puede ser. O sea, tenemos muchos caminos para elegir. No importa. Poder, ella dice, tenemos que elegir por lo menos la disyuntiva que ella va a tener. Que luego la podemos cambiar en función de la novela si nos sirve más. Pero una vez que está ya hecha, le podemos cambiar ciertas cosas, no todo. Entonces, si es acosadora, ella esta tía que ha estado criada para ser prudente y que ahora se ha puesto como un plan se ha puesto como un plan rebelde por ciertas cosas, porque se ha revelado. Supongo que se ha revelado porque está pillada con esta mujer y luego esta mujer pasa de ella. O, ¿qué votamos? ¿La acosadora? ¿Qué votamos? Yo creo que acosadora... La acosadora, vamos a analizar un poco este tipo de cosas. No es que se creen así, pero en cierta manera sí se creen así. Yo partidario de que sea una relación inesperada. No, pero es que yo sé... Que le ha producido... A mí me interesa más, realmente, el personaje. Claro, yo creo que cada uno tiene un personaje en la cabeza. Eso es por supuesto. Lo estamos unificando, pero veréis por qué. El mío, concretamente, es que ya está con dudas. Pero lo que pasa es que ahí estás cometiendo un error. No, yo no he pedido que hagáis el vuestro, estoy pidiendo el común. Porque en un momento dado le vamos a poner, el ejercicio está, en un momento dado le vamos a poner un problema
Y a partir de cada uno se va a imaginar cómo seguiría. Sí, no, entonces tiene que ser común, no tiene que ser. El que... Antes has dicho que está ahora mismo con dudas sobre, sí, sí, sobre la violación sexual. Que le han producido, es el lío, que no hemos hablado de romance ni de relación larga, sino el lío. No, no sabemos lo que nos convenga, lo que nos convenga. Por eso, puede haber sido algo no demasiado importante para ella, a lo mejor para otra sí, pero que eso le ha hecho la relación que ella no se esperaba tener. Sí. Mujer, y eso le ha hecho. Pero bueno, pero no vayas más lejos. Pasa un problema. Tú estás viendo mi persona, todavía no es tuyo. Será tuyo cuando esté. No, pero estoy hablando de cosas que lo he dicho. Sí, pero te explico el personaje, no, pero como posibilidad. Ahora podemos decir que ya llevaba un año liada con esta mujer y que de golpe le ha salido rana y para ella era como un alivio y tenía su cierta cosa y la otra se ve acosadora. O al revés. O sea, tenemos que tomar un par de decisiones colectivas porque llega un momento donde este mismo personaje, con el mismo rasgo general, va a pasarle algo. Y a partir de cada uno tendrá que imaginarse cómo seguiría esta historia. Porque eso es que... Sí, es cierto que va a ser el personaje de cada uno después, pero ¿por qué hacemos poner en común? Porque quiero que vaya la multiplicidad de posibilidades, pero cada una abre una puerta. Algunas abren puertas falsas, otras no importa qué puerta abra, otras depende del desarrollo de la novela. Pero, por ejemplo, si para ella va a ser importante ella después de 6 años que perdió el niño, o 5, No, 5 que se divorció y 6 que perdió el niño, que eso ya no hemos quedado con eso, bueno, ya lo asumimos. Si luego nos conviene que sean 3 por alguna cuestión de la historia, lo cambiamos, pero de momento lo asumimos. Entonces, eso no puede ser lo que le pese. En cambio, la revelación de lo de con su compañera, para bien o para mal, sí le puede ser, como él dice, que dude de su identidad, bueno, pero es una cosa, dudará, pero no la hace que ella esta tía tranquila según lo visceral. En todo caso. Se va redescubriendo. A raíz de este tipo de traumas que le van pasando. Sí, pero cuidado, nosotros la novela empezamos. Yo esta novela la empezaría con el viaje a Nueva Zelanda. Todo lo demás lo puede ir por flashback, si no hacemos un lata de novela que es interna. Entonces, ella va con la maleta, lleva una maleta con equipaje, otra con su vida. Y la mandan allí por algún motivo, no solo porque sea neozelandesa, sino. Sí, dime. ¿Cómo, cómo? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Sería como un poco traído de los pelos, pero hay una posibilidad. Yo quiero que veáis los caminos que se abren, ¿vale? Es cierto lo que tú estás haciendo, tú estás siguiendo un poco el tuyo, pero quiero que veáis que estas decisiones que estamos tomando, donde cada uno tiene un personaje, en el momento que lo unifiquemos, más allá del gusto, por ejemplo, él quería y yo quería que tuviera un niño, pues tú has decidido que no. En el momento en que ya no tiene niño, eso es lo que quiero, no por nada, ¿eh? Sino que ya Zaira, que se llamará de otra manera, lo buscaremos, ya no tiene niño, tuvo y perdió. O perdió a punto de tener. Entonces, eso ya está, ya va en su mochila. Lo mismo que algún lío con una compañera, ahora falta definir qué lío. Entonces, claro, si es una de las mafias, me parece que no. Supongamos, caminos múltiples. Supongamos que haya tenido una experiencia con una compañera y esa experiencia con esa compañera no ha pasado ningún drama, pero para ella ha sido como importante. Se han medio pillado con la otra. Y la otra, bueno, lo que ha sido es, bueno, una cosa, una aventura, un coqueteo, una cosa chula, pero nada más. Entonces ella se va con esto, bueno, supongamos, ¿no? Se va con esta mochila y ahí sí puede, lejos, tener una aventura. Da igual si es con una de unas mafias, con otra tía. ¿Por qué? O otra opción, que conozca a dos personas que le parezcan encantadoras cada una de su manera, hombre o mujer. También puede ser. Lo que pasa es que... Se convierte en uno de los dilemas de la... Puede ser, pero siempre son cosas de fondo. Puede ser. Siempre es la trama personal de ella. Puede ser. No digo yo que no, ¿eh? Puede ser también. Pero supongamos que, si tiramos por ese lado, también es posible. Pero ella va... O sea, no olvidemos que ella va por algún motivo allí, no solo por ser neozelandesa. Tiene que haber algo más. Ese viaje tiene que ser un viaje iniciático para ella. No por nada, sino que eso ayuda a que avance una novela. Yo diría que también se podría considerar que la persona con la que ha tenido esa fe haya sido como un enamoramiento más por la casualidad, porque puede ser una persona que sea totalmente lo opuesto a ella, en plan de que se refiere a una persona que se pensaba diferente a sus jefes cuando decía directamente, no se callara, sí. Rebelde, entonces se enamoró de esa perspectiva, y entonces ese fue como un punto catártico a partir del cual dice, tengo que dar un video siempre separado de la vida y me voy. Sí, pero nos interesa que vaya en comisión de servicio porque si no va en comisión de servicio no le van a dejar investigar nada. O sea, entonces, pero bueno, sí, a ver, puede ser, supongamos. Decíamos que era mejor fuera una compañera porque
es más, más lógico, más creíble, compartes. Entonces, pues, tengo varias cuestiones. Si ha sido una cosa que salió mal, la tía es una acosadora que salió no sé qué, no sé cuánto. Esta que no tiene experiencia, pues su primera movida, tampoco sabe cómo reaccionar, y los jefes de alguna manera pues la separan y allá la mandan a esto, más que como castigo, para quitarla de medio, porque siempre ha sido modélica y para que piense. Es un camino. Otro camino puede ser que ella incluso no se haya atrevido a nada, pero ya se haya separado. Fijaros cómo retrocedemos, ves que todo está con lápiz, hasta que decidamos. Lo que ya hemos decidido es que no tiene hijo vivo, y eso ya no lo podemos cambiar. Y, o sea, podemos si queremos, pero no nos vale la pena cambiarlo, porque si tenemos que tener 3 o 4 puntos fijos, ahora no podemos cambiar que en lugar de ser policía sea doctora. Ya es policía, ya tiene 38 años, lleva 6 separados, 5, pueden variar los años, y tuvo un hijo, lo perdió. Y le hemos puesto que ha tenido un tema de una aventura, un enamoramiento, o ya veremos qué, o una revelación. Entonces, también puede pasar, fijaros que... Te digo porque todo esto parece en tonterías, pero cada cosa determina cómo seguimos. Puede pasar que ella la haya apoyado muchísimo en toda esta movida una compañera que es lesbiana, y ella de golpe está como pillada con ella, y cuando se lanza para adelante, o se ha lanzado para adelante, ¿sabes? La acaba de pasar hace poco, la otra le dice, no, mira, que tú eres una amiga, no te veo así, porque, a ver, también está el típico, no, a ver, ni un tío porque sea gay, van a querer gustarle todos los tíos, ni una chica que sea lesbiana va a gustarle todas las mujeres, o sea, entonces, ¿qué pasa? Ella se siente, supongamos, ahí como gilipollas. El otro le ha propuesto volver hace como un año, está siempre proponiendo volver el notario porque tiene su mujer, y ella está medio pillada con esta y no sabe, y entonces va a pedir la baja, y como el jefe se ha dado cuenta, o la jefa se ha dado cuenta de, porque todo el mundo está vivo, que ella está, o sea, entonces le ofrece esta salida. Podría ser, ¿por qué? Ahora digo por qué esto. Porque allí, lejos de todo, lo que la ha visto y lo que la ve, es donde a lo mejor ella puede intentar seducir o llamarle como quiera a otra mujer o lo que sea, vivir esa experiencia inacabada. Entonces, tanto la experiencia acabada, que para ella es importante, pero para la otra no. O la experiencia traumática, porque ella se deja, y la otra es una psicópata. Como fijaros cómo ahora tenemos una tercera opción, que puede ser muy interesante. Todas nos cambian lo que pasa. ¿Por qué? Porque ella en realidad aquí no se ha atrevido. Aquí no se ha atrevido a nada. Y que se ha atrevido. Y entonces, allí lejos de todo, quizás se atreva a más cosas. Todo eso cambia. ¿Por qué? Porque a lo mejor allí se vuelve más atrevida. La otra alternativa era que ella lleva un tiempo con esta historia y se ha vuelto más atrevida aquí. ¿Qué nos interesa más a la hora de una novela? Lo que queramos. Pero es muy interesante ver la transformación de una persona. Es mucho más interesante ver la transformación que verla que ya viene transformada. Entonces yo votaría, no sé, votamos si queréis. Vamos a votar y yo diría, de las 3 alternativas, novelísticamente las 3 tienen posibilidades. La que decías tú tiene un problema. Si la tía con la que se lió es de una mafia, eso queda aquí, la historia pasa allí. Por lo tanto, vale, salvo que acabamos que la historia la persigue, que puede ocurrir, ¿vale? Pero vamos a trabajar a priori con ella, o sea, con su carga, su mochila con la que va. No importa, a lo mejor cuando vuelve la está esperando esta tía porque la que había pasado de ella. A lo mejor cuando vuelve la psicópata la han matado y siente mucha pena o ha hecho una barbaridad y se siente culpable. A lo mejor cuando vuelve se arregla con el marido. Ya decidiremos lo que queremos que le pase, porque nosotros somos Dios por estos ratitos que escribimos la novela. Entonces, sería yo, bueno, sí. Reflejar el cambio de la idiosincrasia, de la educación que ha recibido, con lo que experimenta de nuevo. Por eso he dicho relaciones traumáticas, una porque ha tenido fallecimiento de hijo, otra porque ha confiado en una persona, se ha dejado llevar, pero sí, sí, puede ser, ha visto que eso no es, que choca mucho con la educación que ha tenido, no sabe si es real. Ya, pero fíjate que eso está bien. Pero nos ocupa mucho, que si está bien, ¿eh? No digo yo que no, es válido. Pero a mí personalmente me parece que es más interesante esta persona que siempre nunca ha roto un plato y siempre ha sido muy formal. Lo más fuerte que ha hecho en su vida ha sido su divorcio, y en el fondo ha sido el marido a lo mejor, ¿sabes? Que de golpe ahora quiere volver. Digo, pues metemos pequeñas distorsiones que a ella... Entonces, no es que sea tonta esta mujer, sino que ha sido educada para ser ordenada, para hacerlo todo bien, por lo que fuera. Entonces, de golpe... Si ella tiene su compañera que hacía su apoyo, le tira los trastos a la compañera, y la compañera, aunque le viene, dice, no, tía, ¿de qué va? Y entonces, a lo mejor ella se quiere pedir una baja, se siente, o sea, es menos, o sea, quiero decir, el trauma no tiene por qué ser
Hay un molde en el cual, cuando habéis dicho maltratada, eso se usa mucho todo, porque parece que todo el mundo no. La mayoría de nuestros dramas son dramas de mierda, son dramas de barrio, son dramas pequeñitos, pero para nosotros son dramas grandes, por cómo los vivimos y condicionan nuestro comportamiento. No quiere decir, quiero decir que muchas veces, este policía que su padre era asesino a sueldo, este policía, ese cliché, si uno lo explota muy bien, es la hostia. Pero si no, hemos armado, o sea, mi policía fue sacerdote porque va a tener un peso las cuatro novelas que le haya sido sacerdote y en su propio carácter, y él se quiere suicidar porque quiere insultar a Dios suicidándose cuando resuelve un caso determinado para vengarse de Dios porque sigue siendo creyente. Entonces, desde que, claro, llevan conmigo muchos años en mi cabeza, entonces yo no sé qué votaré. Yo votaría, me parece más interesante novelísticamente, porque cuando uno se va a un sitio nuevo, lejos de todas sus influencias cotidianas, uno decide quién quiere ser. Entonces, la hoja de servicio de Yabla es ejemplar. No ha sido arriesgada, pero tampoco ha sido cobarde, es ejemplar. Sí, es buena policía, es eficaz y todo. Entonces, ¿qué pasa? Es más, los últimos 5 años se ha dedicado más al trabajo. No es la típica policía borracha ni nada, pero se ha dedicado más al trabajo y tiene una excelente hoja de servicios. Pues no solo la policía, no es solo ir con el arma como en las películas, disfrazado John, que hay mucha inteligencia y mucho trabajo. Entonces, ya tiene una excelente hoja de servicios que él acredita. Y estos años se ha dedicado, ha trabajado codo con codo con esta compañera, que incluso la compañera puede tener algún problemilla de droga, el agente narcótico es bastante común porque estás de los dos lados del hilo, da igual. Yo creo, pero no me, eso es un vicio mío, ¿eh? Cada uno que lo haga como quiera, pero lo acordamos, y una vez que lo acordamos ponemos el problemilla. Creo que es más rico que ella se sienta gilipollas. Que ella sienta, joder, es que esta me ha ayudado a salir del pozo, llevamos años como compañera, está, me cuenta sus ligues, me cuenta mil cosas, y cuando yo le tiro el cuello, me rechaza y se siente absurda. Entonces va y le va a pedir una baja psicológica o lo que sea a su jefe, y su jefe o jefa, que ya lleva tiempo dándose cuenta que ya estaba, o sea, no llega a tener nada físico con la amiga, pero quiere tenerlo porque necesita algo nuevo en su vida. Entonces, cuando se va y se sienta avergonzada y le pide al jefe el traslado porque no sé qué, porque no sé cuánto, el jefe o la jefa que se han dado cuenta del enchochamiento, perdóname la palabra, que tiene con su compañera. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que en un momento dado le ofrezca la salida a esta. Tiene una papeleta, ¿vale? ¿Qué es conveniente? Sí, a lo mejor se la ofrecerá antes. Dice, pues mira, no hace falta porque tengo esto. Y yo creo que está. Entonces, pero no va fulanita. Suponte que iba a ir la compañera, que es su superior inmediata. La compañera, no va fulanita, y dice, no quiero que lo lleves tú, que para algo eres de allí, no sé cuánto. Con lo cual ya la tenemos ahí. Eso puede ser una cosa interesante. ¿Por qué? Porque tenemos a esta tía, digo, todo es interesante. Pero no hace falta que tenga un gran drama. Ha tenido un chasco, se siente gilipollas, estúpida, 38 años, dice, joder, es que, ¿sabes? Ni siquiera valgo para nada, que, o sea, ¿para qué valgo? Solo vale como policía. Pero ya cruzando el charco y que no se anda, queda tomado por saco, ella realmente cuando llegue será quien quiera ser. Entonces va a ser ella misma, pero a lo mejor no. A lo mejor decide cambiar ciertas cosas, a lo mejor decide, o sea, a lo mejor el viaje creo que dura como 18 horas, creo que es una burrada. Entonces suponte que ya empezamos con ese viaje. En ese viaje ella va recapitulando cosas de su vida, no todas completas, sino referencias, y cada tantos miles de kilómetros, ¿sabes? Se hace un compromiso determinado, algo que le sirva para decir, ¿sabes? He sido esto, he sido buena hija, tal, he sido tal. Y no voy a ser mala, pero ahora voy a hacer lo que quiera. O sea, quiere ser como su compañera, por ejemplo, quiere ser más lanzada, cierto tipo de cosas. Entonces, ahí nos da una cosa, no porque sea cómico, puede ser interesante porque ella descubre que es capaz de otras cosas. Ya la tenemos ahí, ¿vale? Ahora, supongamos que no sabemos qué va a investigar, no es importante. No es definitorio, que no sea tópico, que tenga alguna utilidad, pero supongamos que estamos de acuerdo con estos datos, si queréis. Sí. Entonces, a partir de ahora ella llega. El primer capítulo prácticamente es varios racontos, luego podemos varios flashbacks, pero si ella dice Alcira, se acuerda de Alcira, pues ya sabemos quién es Alcira, pues lo va a recordar en flashback, no hace falta que contemos todo, ¿no? O sea, eso es una de las latas. Te he contado toda la historia de que era pequeño, no. Ella está yendo en un viaje, está pensando en 4 o 5 cosas y de golpe, ¿sabes? Podemos trabajar con 2 o 3 flashbacks que sean centrales. Otra historia, podemos arrancar directamente
con el momento que ya está de vigilancia, termina la vigilancia con su compañera, no sé, no sé cuánto, le salta el cuello y la otra le dice no sé qué, ¿sabes? Y ya se va, se siente gilipollas, porque está, y entonces cuenta algo, aunque no nos cuente todos los detalles. Al día siguiente, o cuando pasa el descanso o lo que sea, va a hablar con el jefe para pedir traslado y es donde le ofrecen este trabajo. Ya está, lo siguiente es el avión. Entonces ya sabemos, antes de empezar, más o menos de qué va su cosa, y en el avión tiene tiempo a hacer cierto flashback, pues el avión no puede hacer mucho más, salir a jugar al patio no puedes. Ella llega, ¿sí? Entonces supongamos que ella llega, esto es una burrada lo que voy a proponer, ¿eh? Es una burrada a propósito. Si tenemos ya de acuerdo todo que la tenemos en común, os pido que hagamos esto para que lo imaginéis, ¿vale? Más allá de cada uno lo hubiera hecho otro camino, la tenemos en común con esto. Yo ya tengo una historia. Sí, pero que el ejercicio no era ese, eso es hacer un personaje entre todos y ahora ver cómo cada uno lo desarrollaría, ahora o cuando queráis. A mí si me lo mandáis por mail una sinopsis, de aquí a 10 días, no la novela, cabrones, que yo por eso cobro, pero si la sinopsis, yo lo haría por aquí, la pequeña Biblia, la idea. A ver, una sinopsis, porque somos egoístas, nadie se va a tirar un mes haciendo una novela que no puede hacer porque van a haber 10 iguales, si la hacen dos va a haber dos iguales, pero el ejercicio es que uno tiene que saber. Entonces, recapitulamos, Zaira, que se va a llamar de otra manera, su padre era neozelandés, ya tiene un nombre neozelandés, nació en España, es policía, tiene 38 años, lleva 6 años divorciado de un notario, hace 5 divorciado de un notario, hace 6 perdió un bebé, en principio podía ser un accidente laboral, aunque ya sea un accidente de coche, aunque ya se culpe, eso puede variar. Y viene justo, le pasa al principio, pero vemos que lleva como una confusión, o está enamorado, está descubriéndose cosas de esta compañera y cuando se lanza al cuello la otra la rechaza y aparte le rechaza, pero que porque soy lesbiana, o sea, que pueda haber un juego así, que ella se sienta mal, sabe que la otra la va a perdonar y se va. Llega. Vamos a proponer una burrada, Cuando llega, ella no va preparada a... No va preparada para... Habría que empollarse algún documental sobre Nueva Zelanda, qué ciudad, ese tipo de cosas. Entonces ella le dice, bueno, es el lunes... Suponte que no es un trabajo urgente, sino es un trabajo más de enlace, un trabajo más de que vamos a estar haciendo, no una investigación, sino casi lo más lógico. Cuando esa comisión de servicio, no vas con la pipa, vas con cosas administrativas, vas como enlace. Entonces hay un trabajo, ya veríamos cuál, eso es relativamente fácil de pensar, con lo cual ella va a tener, el lunes va a empezar, pero ya llega un viernes o un jueves, echa polvo, y entonces lo que le dicen que vamos que... Y la ropa que he elegido es tan gilipollas que he elegido ropa que no es, no sé, ya miramos primero, vemos, si en Nueva Zelanda hace frío, aunque pensemos que hace calor, hace frío. Digo esto, se me está ocurriendo ahora, ¿vale? Es una burrada lo que voy a decir. Entonces ella va con un coche que ha alquilado, comprándose ropa, para lo que sea, o comprando... Regalos no, porque es tontería. Entonces, pero sí ella va a empezar el trabajo. ¿Los padres están muertos o siguen vivos? Lo que nos convenga. ¿Se alojan con ella? No, los padres están en España, ¿eh? Ah, vale. Yo creo que lo interesante es que ella va por esas raíces, con lo cual ese extrañamiento de lo que recuerde. A ver, ¿por qué decimos que los padres están en España, además ya que estén vivos? Porque si el padre, sobre todo, era neozelandés, el padre le contaría cosas. Entonces, ella, supongo que es la primera vez que va, ¿vale? Vamos a jugar, que es la primera va, y lo que ella reconoce de su país es lo que le contaba a su padre. Mucho no tiene nada que ver y mucho sí. Con lo cual, la labor didáctica es lo que más aburre en las novelas, explicar todo. Cuando alguien dice, porque los peritos pusieron, no sé, y nos ponemos a decir 20.000 detalles de cómo se hace, para eso ver un documental. A mí que me interesa. O sea, camino esquivando tarjetas amarillas, numeradas. Todo el mundo sabemos que los dejan ahí porque hay un posible indicio. Entonces, eso ya nos dará tiempo. Vamos a terminar con esta fase y nos dará tiempo para más cosas, si queréis. Tenemos todo esto. Yo ya os propongo una movida. Primero que unifiquemos, como no lo vamos a escribir, o sea, vamos, si os ponéis de acuerdo, alguno dice, oye, yo haría esto, si os escribís y decís, oye, que yo la escribo, si entro ese mes no escribe nadie, y los demás renuncian, incluido yo, y la escribe quien quiera esa novela. Pero yo, y la hacelo como quiera. Ahora, el ejercicio es, esto que conocemos, ella es la primera vez que va, conoce el país por su padre, va con esta sensación de un poco de bochorno y tal, y al mismo tiempo decide que como su vida no le ha ido bien, tampoco le ha ido mal, pues que alguien le dice o algo que ha leído, ya buscamos, que eso es muy fácil de hacer, que bueno, que uno es como este, supongamos que la amiga ha trabajado en cubierta, la amiga, la que ella se enamoró. Entonces dice, ¿cómo no has podido trabajar en cubierta? Ella no ha trabajado en cubierta, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, es que uno cuando llegas a un sitio donde no te conoces, tú puedes ser como quieras ser.
Entonces yo llego a esa gente, no me conoce, y finjo ser como quiero ser. O sea, algo que ya le sirve, entonces ya toma la decisión de hacer eso mismo, o sea, de trabajar como si fuera encubierta, pero de sí misma. O sea, va a mostrar una Zaira, como llame, que no es la de siempre, sino la que ahora le hubiera gustado ser. No, no, es que va a pegar hostias, pero va a tener otro tipo de trato. A lo mejor va a imitar incluso la personalidad de la amiga al principio, luego, luego terminará fusionando la suya. Eso novelísticamente nos sirve muy bien. ¿Por qué? Porque el modo cortante, pues los primeros pasos de ella son vacilantes, o sea, son como, pero lo va haciendo y se apoya en ella. Y llega un momento que incorpora eso y saca su propia parte, que no va a ser de poner la pipa en la cabeza a nadie, pero que sí va a ser una parte más decidida, más propia, que ha estado acallando todo el tiempo por su padre, por su marido, por su trabajo. Está, ahí lo tenemos. El trabajo que va a hacer es un trabajo rutinario, es un trabajo de enlace de cosas, pero no es un trabajo de investigación encubierta, con lo cual. Y va a tener que estar varios días. Llega el clima mal, por lo que sea, lo ha pillado mal. Y entonces, pasado el día, que va a tener que dormir como una cabrona, pues el jet lag es terrible, hasta el lunes no se va a incorporar. Entonces, sale de compras, alquila un coche, sale de compras para la ropa. Digo ropa, ¿por qué? Se me ocurre ropa porque ella va dejando el coche, va comprando cosas. Ya veremos que habrá que investigar cómo son los climas en Nueva Zelanda, todo ese tipo de cosas, y lo ajustamos a lo que nos convenga. Si es temporada de lluvia, yo qué sé. No lo sé, pero eso es. En un momento dado ella está, claro, sí, pero quiero decir que el tema de que ella compre ropa tiene una finalidad, pero puede haber otras, a mí se me ocurre esta, pero se me ha acabado de ocurrir hace un ratico, pero que puede ser otra cosa, ¿vale? Y no sé dónde llevaría. El caso es que ella, cuando hay un momento dado que Tata va a comprar varias cosas, aprovecha para comprar regalos para todo el mundo, o sea, lo que sea. No importa, estás compra con varias bolsas. Hay un momento dado que dice, pero tenía yo 5 bolsas y 6. Viene un coche de la policía, que se acerca porque está mal aparcada ella. Cuando mira dentro de la bolsa que le sobra, hay un bebé muerto. Y su reacción es que ella se va con el coche porque no sabe que se tilde y se va. A partir de ahí, imaginar cada uno cómo lo continuaría. Pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cómo la continuaría? Obviamente, hay cosas que no estén obligatorias, pero puede pasar, estar a punto de pasar, que ella tenga algo, que se atreva, porque es otra Zaira, es una Zaira falsa, o a lo mejor la verdad que era falsa, la que venía tiempo conteniéndose tanto tiempo. Puede haber un montón de cosas, puede comprobar, o marco historias, puede comprobar que todo lo que contó su padre era mentira, o era como el pasado, que como decía Garcia Márquez, es aquello que recordamos, aunque no haya ocurrido, puede pasar cosas personales. Y puede pasar esto, ¿qué hace ella? Porque que el bebé muerto, su bebé, vale, pero entonces, para que el bebé muerto sea importante para ella, lo he puesto porque me encanta, odio toda esta novela donde hay bebés muertos, que lo ponen todos los bestsellers, a veces somos capaces de hacer una novela buena con un bebé muerto. ¿Por qué le pueden haber puesto un bebé muerto? Pueden ser muchos motivos, pero ¿qué pasa? Esto es tan inesperado, es un giro tan raro, que nos va a llevar, o sea, si no ya las teníamos investigando con la compañera. Esto es, decía Raymond Chandler, que cuando no se ocurre nada, él hacía entrar un tipo disparando en una habitación. No digo tanto, pero en un momento dado, esto es un ejercicio, chicos, o sea, no os volváis locos, ¿vale? A mí me interesa que penséis. Si os digo, la única directriz es, con lo que hemos dicho de ella como es, con lo que hemos acordado todo, pensarlo, luego dejar el correo, no hace falta que lo hagáis ahora, lo pensáis y en unos días me lo mandáis, vuestra idea, vuestra sinopsis de 20 líneas y yo os cuento lo que opino, pero el sentido, estarán todas bien, ¿vale? Pero que, entonces, uno, esa novela existe todavía no. Ahora, en el momento en que yo, si quisiera hacer, ¿qué va a pasar con Zaira? La decisión del giro, a partir del giro, no es tan importante el giro como lo que ocurra después. Si ella por un reflejo se escapa, lo he puesto así porque si la encuentra un bebé muerto, la policía ya es policía, no pasa nada más. Sería un camino. Sí. Ella está de compras en Nueva Zelanda, entonces va y mira, tiene 6 bolsas en lugar de 5. Está aparcada, viene a multarla un policía porque está aparcada en doble fila mal. Entonces de golpe dice, no voy a estar, ella no le gusta, por un lado piensa, pero todavía no ha ejercido de la otra Zaira. Todavía no piensa sacar la chapa para explicarse no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dice, pero tengo una bolsa en mano, voy a comprar 5. Abre uno y cuando me entro hay un bebé muerto. Lo que sé es que se va. A partir de ahí lo que queráis. Venga, pues está grabado luego. Genial. Queda, que nos queda un rato todavía, lo voy a leer ahora con las partes prácticas de consejo. Pero esto lo termináis y me lo mandáis al correo, luego se lo dejo aquí a la gente aquí. Ahora bien, terminar la idea porque,
¿Qué puede pasar? Puede pasar que ella... cuidado. Esto significa que a ella, su bebé muerto, ¿sabes? Supongamos, fijaros lo que voy a decir, ¿vale? Supongamos que ella sí tuvo el bebé. ¿Ella? Que ella sí tuvo el bebé. Y que, pequeño, un accidente de coche no fue culpa de ella y el bebé murió. ¿Ves? Ahí, ves que los traumas no hay que buscarlos. Claro. Tienen que ocurrir, tienen que tener una funcionalidad. Ella se tilda y acelera. Porque aquella vez lo que le pasó, que ella se culpa, posiblemente, a ver, estamos simplificando, ¿vale? Cuidado. Sí, sí. Pero luego es fundamental. Ella se culpa, por ejemplo, de que si hubiera ido más rápido, de si hubiera sido más... O sea, si hubiera... ¿cómo se dice? Por ejemplo, estás pasando, no pasas porque no te toca pasar, o estás en amarillo y frena, viene uno de costado, ¡pum!, te da. O lo que sea, o de atrás, supongamos, ¿vale? Porque de atrás. Si ella hubiera pasado en amarillo, en lugar de respetar el semáforo, o algún... A ver, esto es una tontada. No, pero lo importante es que si pasa en el coche y se murió su hijo, eso repito, estoy simplificando a tope, ante ver un bebé muerto en un coche, ella hace lo que no hizo aquella vez, acelera y se pira y no para de conducir hasta que no deja de temblar. ¿Por qué? No sé, ya lo... Ahora, si hacemos eso, ves que hemos retrocedido y hemos dado un ajuste que tampoco tiene por qué ser, pero puede ser explicar, hacer creíble el tema. Que si hemos dicho que lo puede un accidente de coche, el embarazo, ¿y qué pasa si estaba vivo? Solo como que estuviera vivo el bebé, aunque ella no se culpe, la reacción puede ser esa. O a lo mejor cuando se escapa, luego nos enteramos de que el accidente aquel, ella de alguna manera se culpaba y el marido, aunque ella hizo todo correcto. No importa. Ahora, habrá que ver por qué le han puesto ese bebé muerto ahí. Si es casualidad, ¿qué es? Entonces eso hay que inventarlo. Habrá que ver si no es... O sea, hay un montón de posibilidades que se abren y todavía tenemos que ver qué es lo que ella investiga y por qué. El bebé muerto es romper con todo, pero no por nada, es como... Porque ya lo normal, sí, va un caso, matan a uno, un policía es corrupto, todo eso ya vendrá. Ya lo hemos visto en 20 películas. Ahora de golpe sí tenemos un problema. ¿Qué hacemos con esto? Pensarlo, yo lo dejo al correo. Y si los que estáis aquí, los que estáis en casa, no, esto solo vale para los que estáis aquí, no hay correo, los que estáis en casa porque me vuelven loco. Pero si alguno lo quiere hacer, nos ponéis de acuerdo los demás, yo mismo firmamos todo y el que decía, si tenéis 6 meses, yo, oye, en 6 meses la quiero hacer yo la novela, las 6 y lo demás renunciamos, ¿vale? Este es un pacto, para que quien quiera la haga, si quiere hacerla y hace con ella lo que quiera, le cambia, le pone lo que quiera. Esto es una idea para que hemos visto 2-3 cosas. Primero, la biografía del personaje no hay que hacerla tiquitic, hay que dejar que crezca, hay que dejar que... Segundo, hay que analizar posibilidades y hay que escribirla con lápiz. Hay 2-3 cosas que aunque estén con lápiz no las vamos a borrar. Algunas sí. El nombre puede cambiar. El lugar de Nueva Zelanda, igual se nos ocurre que, ya que se ha ido de Nueva Zelanda, pues otro sitio. Yo qué sé, suponte que la chica, por ejemplo, es de descendiente marroquí o argelina. Y, ¿por qué? Porque a lo mejor nos queda más cerca. O no, hay millones de cosas que pueden cambiar. Pero uno tiene ese personaje, esta mujer de alguna manera ya existe. Cada uno la ha visto de una manera, pero con unas pinceladas comunes. Eso que todavía no, ni ha hablado, pero está ahí. Claro que partimos de ciertos tópicos, pero partimos tratando que no sean los más tópicos. Eso en cuanto a errores que se pueden cometer muy gordos en la escritura básica. Primero, lo ha dicho mucha gente más lista que yo, con más talento que yo, pero no con camisas tan bonitas, que el adjetivo es el enemigo del escritor y el falso amigo del poeta. Confundimos adjetivar con escribir, redactar con escribir. Escribir es escribir. Escribir es algo que iremos puliendo a medida que encontremos un solo adjetivo bien puesto. Es más, si sin ninguno traduce lo que quieres decir, o sea, transmite lo que quieres decir, cuando usas un adjetivo es como que pues, la gente le da como una hostia. Joder, que cómo me ha gustado. Porque el adjetivo teóricamente aporta belleza y usamos muy pobremente los verbos. Usamos muy pobremente los verbos porque, no, o sea, cuando digo pobremente no es que busquemos verbos raros, sino que los verbos los ponemos. No, los verbos son acción. Eso hace avanzar la novela. Eso es un consejo que os puedo dar. Segundo, lo que peor hacemos en España posiblemente es dialogar en las novelas. Hay gente que hace muy buenos diálogos, me considero uno de ellos, me lo curra muchísimo. Hay varios trucos, ¿vale? De diálogos sí os voy a mandar, si mandáis correo, unos apuntes
son como 40 páginas, lo tengo que corregir porque están con errata y odio, que pues el diálogo es fundamental para la novela. Regla número uno, cuando el diálogo es donde el personaje... ¿Habéis visto ese meme de Simpson cuando se mete en el seto hacia atrás? ¿Sabes que ese hombre se mete así? Eso hacemos los escritores con los diálogos. O sea, ahí habla el personaje. Las acotaciones, los incisos que hacemos, ahora lo que si queréis lo hablamos, ¿cómo es? Los incisos tienen que ser sencillos o creativos, pero no tienen que ser demasiado descriptivos. Y dijo con sorna, sonriendo críticamente, no, si a lo mejor ya la expresión dice, venga, ¿tú qué vas a saber? Se burló José. No hace falta decir, se burló José con sorna, ironía poco frecuente, como una persona como él también. No, pum. Segundo, hay un truco para que los diálogos queden bien, que es un truco muy estúpido, pero a mí me funciona de la hostia. Yo cuando escribo los diálogos, los escribo lo mejor que puedo. Y luego le voy tratando de quitar lo que pueda. Si me queda, por ejemplo, un cachito hacia abajo, me busco. Porque casi siempre en el diálogo metemos palabras de más. Entonces pierde fluidez. El diálogo representa el habla directa del personaje, ¿no? La psique. Si el personaje está mintiendo, a lo mejor su interlocutor no lo sabe, pero yo como lector sí. Y de la manera en que se lo explica, yo me doy cuenta. No porque es en duda, sino por la manera, a lo mejor por la vehemencia con que dice, no, pero si yo... Y tú ya empiezas a sospechar o ya sabes que no lo ha hecho. Entonces, el diálogo es importante por... Entonces, básicamente, hay que aprenderse un huevo de verbos dicendi, que son todos los verbos referidos al habla, pero no abusar de ellos. ¿Sabes? Cuestionó, por ejemplo. Mucha gente pone cuestionó. Nadie dice cuestionó. Preguntó. En realidad, cuestionar lo utilizamos más para poner en duda si tú cuestionas lo que yo digo, aunque sería correcto. Es decir, la corrección del diccionario no basta para que el texto, el diálogo en este caso, sea bueno. El diálogo no está ahí para rellenar, no está ahí para dar información, no está ahí para rellenar páginas. El diálogo, seguimos el diálogo. El diálogo es un elemento fundamental. Mira, el diálogo y el personaje son indispensables. ¿Hay novelas sin diálogo? Claro que sí. Todo lo que os he dicho tiene excepciones. Pero si vais a escribir diálogo en una novela, estamos dejando que hable el personaje. No solo es la muletilla, no solo, pero también tiene que ser... Quiero decir, por ejemplo, si un personaje habla de una manera más relamida y es un albañil con todos los respetos, tendrá que inventar algo para que ese albañil hable así. Puede ser. Si es imprescindible para ese personaje, hacemos que ese albañil todos los días se aprenda tres palabras del diccionario. Sí, una persona que me pasó un libro para que lo leyera, sí. Entre amigos. Sí, sí, sí. No, no tengo ninguna autoridad sobre el tema, pero bueno. No, no. En plan lector, pero... Y como yo nunca digo los defectos, porque no me he considerado autorizado a ello, pero se lo tuve que insinuar porque era demasiado evidente. A mí había algo... Me dijiste, dedícate a otra cosa. Es una cuestión técnica. Me chirriaba algo continuamente cada vez en los diálogos. Las descripciones muy, muy, muy bonitas. En fin, todo estaba muy estructurado, pero cuando hablaban, había hasta que me di cuenta lo que era. Y es que todos los personajes, señor mayor, señor adulto, un niño de 12 claro. años, una chica que era maestra, otra que era más culta, todos utilizaban el mismo lenguaje, independientemente de su edad, formación y tal. Claro. Y yo sé lo que hizo Simón diciendo, oye, es que el niño este no habla como un niño. Ah, no, es que es un niño que súper dotado, un niño que es muy listo. Digo, pues pon que es un niño... Porque yo no lo veía en la novela, claro. Y ya no seguí porque... decirle que está muy bien y ya está, porque yo lo hago como trabajo y hay gente que me dice, a mí me ha habido casos, gente que me ha dicho, oye, quiero que me corrija este libro, yo se lo he corregido, le he hecho una corrección a fondo, un montón de cosas, y luego... espérate. No las cobras. ¿Qué? No, sí, pero que aparte hay cosas que son un trabajo terrible y de golpe esa persona volver a cambiarlo después de todo y volver a pagar que se lo arregle. No, pero quiero decir que el problema es que a veces, o sea, asumir una posibilidad de que nos equivoquemos es parte del oficio de escribir. Pero el diálogo, por ejemplo, vuelvo al diálogo. El diálogo tiene una cosa, el diálogo tiene una raya larga, que es esa que lleva, que en el teclado no suele estar, o sea que hay que bajarse. Sí, una combinación. Yo os confieso una cosa, yo el diálogo y las comillas
hacerlo como queráis, pero las comillas son las circunflejas, esas comillas son las comillas dobles son las comillas que utilizan para citas textuales. Y las otras son, ¿para qué sirven? Si dentro de una cita textual tengo otra cita textual, pongo esa, y si dentro de esa tengo otra, pongo las simples. Ya está. Si queremos poner una palabra extranjera en cursiva, o sea, puede haber muchas maneras, ¿eh? Yo en mi novela, en esta, el flujo del pensamiento del tío lo pongo en cursiva. Pero como ya es un pacto con el lector y lo ve desde el primer momento, ya lo asume y hasta me permite jugar con eso. Ahora bien, para no, vamos a seguir un ratín más si nos vais, os dije que y medio soltaba, porque ahora vamos a cosas muy prácticas. Entonces, el diálogo, la raya larga, el parlamento, punto. Si lleva un inciso, ya sabéis, luego que va a otra raya, eso, ese inciso tiene que aportar algo. Si son dos personajes, con que una vez y otra vez, y luego al cabo de cuatro o cinco, si son dos personajes, ¿para qué estar poniendo? Consejos, si queréis aprender así a hacer diálogos de manera... Hay un libro que lo puede bajar por internet, aparte se consigue bolsillo, que es El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que es una novela maravillosa donde hay dos personajes que ni siquiera dicen en qué momento cuál es cuál y te das cuenta, y durante toda la novela, salvo las páginas 5 finales, es diálogo sin inciso. Tú sabes quién es cada uno por lo que habla y por lo que cuenta de su vida. Y es muy interesante. Luego, por ejemplo, pues Hemingway es muy bueno para diálogo. Recomiendo también, o sea, los diálogos de Paco Ignacio Taibo, aunque hay mucho lenguaje, o sea, vocabulario, mexicano, son muy buenos porque uno abusa, pero cada uno es certero. Una cosa que os puede ser interesante sobre el diálogo. El diálogo está a medio camino. El diálogo está a medio camino entre, está a medio camino entre la frase cinematográfica, ahora explicaré, el diálogo que recordamos es el diálogo que nos marca, así, entre la naturalidad extrema, pero yo no voy a poner, oye, voy al kiosco, he vuelto, oye, había pan, no había pan, ¿qué me importa? Salvo que tenga que ver con la acción, con lo que va a pasar o con la interacción de los personajes. Entonces, el diálogo que realmente se recuerda, el diálogo que realmente marca, el que genera algo, es el que dice algo con pocas palabras o que no dice, pero la manera de decir es, entonces, por ejemplo, por daros un ejemplo, ¿vale? Hay una, lo que os decía, ¿no? Voy a poner un ejemplo cinematográfico, ¿vale? Para no, como vamos mal de tiempo, es que no quiero... Hay muchos ejemplos en los apuntes que voy a mandar, pero esto es un diálogo cinematográfico. Hay una película que se llama Calle sin salida, basada en una obra de teatro de Humphrey Bogart, cuando lo mataban todavía en todas las películas. Las primeras 40 y pico películas lo mataban porque era un gángster. Entonces, él se fue a un barrio, vuelve como un gángster, que se ha cambiado la cara, y es un barrio que limita un barrio rico con un barrio pobre. Y el que se quedó a trabajar por el barrio, que es Joel McCrea, es un tipo que es buena gente, pero que de alguna manera es un poco el líder del barrio. Hay un momento en el cual este quiere salvar al que era su amigo y que se escape, pero necesita salvar al barrio. En caso, al otro se lo cargan. Entonces, cuando se lo cargan, le dice el policía, felicitaciones, no sé qué, si hay una buena recompensa. Entonces el otro dice, también pagan por esto. Eso, dentro del diálogo, en un diálogo, porque eso por qué lo he puesto, porque esa es una obra de teatro que se hizo película. Entonces, en un diálogo tiene que ser natural, pero no es solo, guaje, si es en Asturias, no, tiene que haber algo más, tiene que decir algo el personaje, que sea interesante. Bueno, puede haber un juego de ocultamiento, puede haber, pero básicamente tiene que decir algo. O sea, y tiene que cada uno hablar, es donde los personajes se enfrentan, donde se cuentan, donde de golpe se dicen cosas. Entonces es importante que el diálogo sea natural, pero que sea bello. O sea, que tenga una belleza, a lo mejor no formal, sino de lo que están diciendo. ¿Sabes? Quiero decir, por ejemplo, son pequeñas tonterías, ¿vale? Pero, ¿cómo diría yo? Son frases que en un momento dado, hay una, me acuerdo, muy mala, ¿eh? Muy mala fuera de contexto. Una novela mía, hay dos personajes, la tercera, donde están los dos pensando cada uno una cosa, están en una situación límite, en algún momento van a venir, los van a matar o algo, y está un músico y un detective, pues están perdidos en medio de Murcia, en la nada, están fumando, haciendo guardia, pues saben que no van a buscar. Entonces, en el humo cada uno ve figuras y cosas que no describimos, no hace falta, están viendo formas de curva, ¿no? Entonces, en un momento dado le dice el otro, dice, ¿cómo era ella? Le pregunta. ¿Sabe los dos que está pensando cada uno en una mujer? O sea, el otro está pensando en una mujer inolvidable, dice. Entonces el tipo, fijaros que basto, y sin embargo que viene, dice, ¿usted nunca le tocó el culo a una estrella? Dice el músico. Entonces el otro dice, ¿de cine? Dice, no, del cielo.
Es lo que se debería sentir. Es una chorrada, pero tú lees en la novela y un montón de gente me ha dicho, qué bonita esa parte, es una tontería, porque está hablando de tocar el culo. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, quiero decir, el diálogo tiene que ir cargado de una intención, no tiene que ser rococó ni largo, tiene que ser bueno. Si un diálogo es largo, tiene que ser para una explicación importante. Pero cuanto más corto y más telegráfico y más bien hecho sea, ¿cómo diferenciamos un personaje de otro? Uno puede hilvanar la frase de una manera y el otro hablar más telegráfico. O sea, y ya los vamos diferenciando para que se identifiquen. De diálogo hay mucho más, pero como es de lo que voy a mandar apunte y son como 30 o 40 páginas, pues eso, cuanto me mandéis los mails, lo mando, dame 2 días y lo mando. Te corregí una errata. Algo que serviría mucho también, que es lo que procuro hacer yo, lo mismo. Es imaginármelo, o sea... Todavía no suelto, dije que y cuarto y media, dime. Ponerme yo, o sea, verlo, visualizarlo. Claro. Visualizar un personaje y ver qué contesta el otro personaje. Sí, 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 sí. Y hay veces que contestan cosas y esto no puede contestar, entonces lo cambio, es decir, sí, lo sí. Veo sobre como si lo estuviera... Que sí. Estuviera yo presente. Que yo los escucho. Yo les escucho las voces. Es más, a veces les escucho las voces y hay claro, capítulos sí. De novela que termino escribiéndolo de pie porque además, estoy compartiendo la. En ese momento ya tienes la voz del personaje, ya tienes el físico del personaje. Lo hayas escrito o no de la novela tuya, lo tienes. Sí, sí. Y entonces, evidentemente. Es que básicamente, un diálogo bien hecho. A ver, y luego siempre va a sobrar algo. O sea, no digo que siempre, pero tengamos en cuenta que todo aquello que no es imprescindible, salvo que aporte una belleza muy especial y necesaria, sobra. Otra cosa, que haya un capítulo 2 que a ti te encante. A mí me pasó con 3 novelas. Las 3 que iban a ser películas, ninguna salió, pero me pagaron en su momento cierto dinerín que me vino bien. Entonces, en 3 novelas diferentes, hablando con los posibles directores, dije, oye, yo no he hecho cursos de guión, pues he hecho una mano, pero yo creo que te puedo hacer, si quieres, yo quitaría estos 3 capítulos. Y me dice, no, joder, son preciosos. Ya, pero bueno, podemos quitar y no pasa nada en la historia. Se entiende la historia. Dice, ya, pero son súper bonitos. Son leídos y eso es cinematográfico, lado te digo, pero te encarecería la película. Y en los 3 diferentes pasó lo mismo. Entonces, cuando yo encuentro esos 2 o 3 capítulos que no son imprescindibles, pero que a mí me hacen feliz y se van a hacer felices a mis lectores y que a lo mejor no agregan demasiado a la historia, pero tampoco diversifican ni la distraen, ¿para qué quitarlos? O sea, la belleza es, no, si no sería un reportaje, cosas importantes con los personajes. Los personajes tienen que servir para algo. Hay que tener cuidado con los secundarios. Yo, en mi experiencia, es que tengo siempre secundarios que la gente se enamora de ellos, les gustan mucho y me parece genial. Y todo el mundo, ay, ¿por qué no hace una novela de tal? ¿Por qué no? Porque nació para secundario. Segundo, tienen que tener alguna utilidad, aunque sea en un momento dado, alguna utilidad tienen que tener. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si el tipo todos los días compra tabaco en el estanco y el estanquero no tiene ninguna interacción ni ninguna finalidad, ¿por qué lo compra en la máquina? Otra cosa es que supongamos que el tío baja todos los días pensando, y no es el centro de la historia, ¿no? Me lo estoy inventando. Baja todos los días y dice, siempre te van a preguntar a este hombre que lleva tanto tiempo en el barrio, se acuerda de mi abuelo, de mi madre, de mi padre, y nunca lo va porque tiene una mala follada, el viejo, el estanco tiene una mala... Entonces el tipo le pasa de todo y está un mes fuera y cuando vuelve va decidido que va a invitarlo a comer y que le diga lo que quiere el viejo esto tan seco porque quiere preguntarle y cuando va, el estanco está cerrado. El local se vendió, hay un hueco de estas de máquinas de vending, que en Madrid hay muchas que ponen, y hay una máquina. Él va a sacar máquina del tabaco, la máquina, el tabaco de la máquina, como, y cuando no le devuelve empieza a pegarle de patadas y patadas y patadas y empieza a insultar a la máquina. ¿Por qué? Porque, entonces, ¿era importante? Tiene que ver con el carácter del personaje. Os pongo un ejemplo más, si queréis, para que... Y el cuidado con los personajes secundarios, que le damos demasiada historia. Es más, a veces hay personajes que tienen historias muy chulas. Mi particularidad es que en las novelas suele haber personajes que podían tener todo el mundo. Y dice, es que aquí de aquí sacas 5 novelas, ¿y qué hago con las otras 50 que tengo en la cabeza? Prefiero que sea así, cada uno. O sea, porque si uno solo se queda con la anécdota, quedarse solo con la anécdota es renunciar a todo lo que nos podemos aprender nosotros mismos y de la novela si solo nos basamos. La anécdota es importante. La sinopsis de una novela es importante, pero es para vendérsela. El argumento es un poquito más. La trama es cómo lo tramamos, cómo lo tejemos. Y eso es lo importante. Entonces, muchas veces, un personaje aparece muy poco. Yo os cuento un ejemplo. 10 minutos de cuento. Bueno, luego...
Bueno, no pasa nada. Ya luego, de cualquier manera, si me pasáis el correo, lo dejaré aquí, si me lo pasáis, la idea que tenéis de esto, además, ¿para qué? Para que os pase yo, o se los paso a ellos, los apuntes de guión, para que, de guión de diálogo, para que los tengáis, ¿vale? Pues nada, mucho gusto. Ya te seguiré la pista, ¿eh? Te voy a preguntar a esta gente, que con José Ra, dan los libros y demás. ¿Estás en estos días en el...? Sí, sí. Me parecía, pues ya vendrá la charla. Sí, ¿sí? Esta tarde es hacemos que actúen locales. Sí, sí, quiero venir. Quiero venir, quiero venir. Que uno para veros. Pues nada, muchas gracias. Intentaremos que sea entretenido. Nada, seguro que sí. Venga. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Tres, cuatro cosas en 10 minutos de juicio de verdad, ¿vale? Y 20 os vais a la porra si queréis. Un buen final no te mejora una mala novela. Un buen principio no te mejora una novela. Solo una buena novela te mejora una mala novela porque dejó de ser mala. Un buen arranque es bueno. Por lo general el arranque lo tenemos súper mascado. Llevamos meses pensando. Claro, el primer párrafo y luego el segundo, hay varios trucos. Primero, uno entra, empieza en caliente, se enfría, calienta, se enfría. Cuando termina la novela, por lo general, terminas aquí en alto. Entonces, lo que hay que hacer es dejarla descansar un ratito, no olvidarse de esta sensación, volver hacia atrás y volver. Porque, la única ventaja que tiene la literatura sobre la vida es que podemos darle rewind, podemos rebobinar. Ojalá en nuestra vida pudiéramos hacer eso. Entonces, lo podemos hacer. En nuestra vida nunca decimos a tiempo la frase perfecta. Siempre la cosa nos ocurre 2 meses, 2 años o 2 minutos tarde. Ah, se nos pasa en la novela, lo vamos para atrás y lo hacemos. Por eso la ficción y la realidad no tienen nada que ver. Por eso la ficción siempre supera la realidad, aunque el tópico simplista dice lo contrario. La realidad es como dice, una imagen vale mil palabras. Una mierda. Yo digo la palabra ahora mismo nube y podemos tener millones de historias para que los tópicos se repiten. 2, 3 cosillas más y ya os dejo en paz. Los giros, la manera de planificar los giros, básicamente toda narrativa son 3 actos, más allá de que podamos jugar a lo que juguemos, podamos jugar con flashback, pero en el fondo siempre la estructura son 3, primero, segundo y tercer acto, o sea, presentación, nudo y desenlace, que se puede presentar de muchas maneras. Los giros a veces suelen coincidir con el cambio entre ambos, a veces no. El giro ideal es aquel que, cuando uno ya está acostumbrado a la cosmogonía, a todo el problema, a todo lo del personaje, pasa algo que te cambia todo. Quiero decir, a veces es previsible, a veces no. Quiero decir, si tenemos, me lo estoy inventando ahora, una viuda que viene y que está ahí por Manolo y su Manolo y no sé qué, no sé cuánto, y sigue millones de cosas, y cuando ya tiene un problema y un montón de cosas, porque está por casar y no sé qué, no sé cuánto, se aparece Manolo que no se había muerto. Por ejemplo, me lo estoy inventando. Eso cambiará, ¿no? No te dice antojadizo. Eso tiene que ver con la historia. ¿Cómo llevamos? El final lo podemos cambiar siempre. Trabajar con escaleta es interesante. Si somos capaces, luego escaleta es que uno dice, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto. Haced de cuenta que una novela es un río de 50 metros de ancho y tenemos 5 piedras. Bueno, 4, cada 10 metros. De orilla a orilla, ninguno de nosotros salta 10 metros. Las piedras para ir pisando, saltando, las tenemos que hacer con palabras. Entonces uno sabe qué va a pasar en la novela. A mí me ha pasado una vez que al final le he cambiado al malo la motivación, le he cambiado cosas, o al malo lo que sea, pero no he cambiado demasiado. Lo que pasa es que si el enriquecimiento de la novela me ha dicho, joder, esto me gusta, pues lo trabajo. Entonces, eso es importante. Y última cosa sí que os puedo decir, de muchísimas, colados, no adjetivar demasiado. Una buena frase, mira, yo tengo una novela que me tiré 6 meses, tenía la novela entera en la cabeza, hasta que no encontré la frase. A la frase tiene que ver con un personaje secundario que luego resultó vital. La frase empezó diciendo, la novela empezó diciendo, el tipo de la foto de carné tenía cara de no haber metido un gol en toda su vida. Luego el detective lo deja y lo puse porque era un expediente que el tipo estaba viendo, ya está. Entonces ves cómo este detective, que se ha hecho famoso porque le salvó la vida al rey de España hace años, entonces de golpe hay una empresa que le cae muy mal, que le encargan trabajo a su agencia y este tío no quiere, entonces es un pobre pringado el otro que roba papelería, cosas de oficina para vender su papelería. Entonces tiene un montón de cosas, pero él en el fondo ves cómo actúa, ves cuál es la moral, el comportamiento del tema, antes de que llegue. Y de paso vas contando un poquito la historia de que este salvó al rey y por eso tiene empresas obsecuentes que le hacen la pelota. Ahora, el tipo, hay un momento dado que habla con el tipo, ¿no? Entonces lo habla y le dice, lo llama y le dice, mire, usted no sé qué, no sé cuánto, ha robado esto, ha robado esto, devuélvalo, y si no voy le voy a romper todos los huesos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces, en lugar de denunciar lo que es su trabajo al tipo, es que aparte el tipo llama como él llama José María Regui,
lo llamas José María Aguirre, y se da cuenta que por un par de letras hasta se podían parecer, pero no se parecen. Es como un juego, ¿no? El tipo ya tiene casi 50 años, está planteándose cosas. El caso es que hay un momento dado que el otro lo llama. Y dice, muchas gracias, señora Regui. Dice, ¿cómo sabe quién soy yo? Dice, bueno, yo trabajo en la empresa, me enteré y no me fue difícil, agradezco. Y dice, el tonto, no voy a volver a cometer ese error, ta, ta. Entonces le dice, gracias, no, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice. El detective dice, ¿usted juega al fútbol? Pero es porque él le seguía viendo, él seguía mirando el expediente con el tipo que tenía cara de no haber metido un gol en toda su vida. Dice, sí, ¿cómo lo sabe? Jugué en el inferior del Madrid, no sé qué. No se acordará, me llama y dice, no, y el otro no se acuerda, dice, ¿y qué, cuántos goles metió? Dice, ninguno, era portero. Entonces, ahí queda, ya está, no pasa más nada. Hay un momento dado en que él, ante una duda, se acerca a la papelería. Se acerca a la papelería, pero no por nada, sino porque siente un vínculo que no tiene mucho que ver. Pero sí le sirve para ver que le están siguiendo, ya que lo lleva a un sitio, lo lleva a que despiste, y ve la papelería y ve que no se ha equivocado con este tío. No pasa más nada. Ahora pasa una cosa, con esta perdido en mitad del campo, casi le queda batida, suena un teléfono y es este tío que le llama para decirle que le va a regalar, que cuando está en la oficina podrá regalar un balón firmado por Butragueño y por la Quinta del Buitre, que él guarda como su tesoro, porque en gratitud. Le dice, bueno, luego hablamos, no sé qué, no sé cuánto. Queda ahí. Ahora, cuando llega al final de la novela, que el tipo está, con el detective es idiota, está con el culpable, pero solo en la oficina abierta, gigantesca, y el tipo está desarmado porque subestima al mierdecilla del asesino, el otro está por matarlo. Entonces él ve que este tío, que podía haber sido él, o sea, que tiene tres hijos, que tiene una vida mucho más tranquila, más normalita, pero que de alguna manera, que no metió un gol en toda su vida, él está acá, o sea, el otro, esto lo está viendo, no ve al asesino que lo va a matar. Entonces ve que le saluda y le muestra la pelota, está a la puerta de atrás, y entonces él no sabe cómo hacer, pues no quiere. Que él le vayan a matar, le toca vaya, aparte tiene su historia. Pero que lo vayan a matar a este pobre tipo que no metió un gol en toda su vida. Entonces el tipo se va acercando porque le ve algo raro y él de reojo ve cómo el tipo mira, se da cuenta, pone la pelota, dice que no lo haga, le pega en la mano, y claro, el otro lo infla hostia, o sea, el otro el detective, el mierda, lo infla hostia, y dice, claro, entonces el tipo no metió el gol de su vida, metió el gol de su vida. No es importante, pero es secundario, que tenía una funcionalidad de demostrar cómo era el personaje, su interacción con su trabajo detective, de golpe me dio vidilla, y claro, tú dices, qué conveniente. Sí, pero tú lo lees y te encanta esa parte, y dices, joder, qué guay. O sea, se encanta. Entonces, es un trato que tenemos que hacer entre la conveniencia, pero sin forzarla, porque estamos escribiendo ficción. Hay que escribirla bien, no adjetivar demasiado, y dejar que vuele la imaginación un poco. Documentarnos lo justo. Ah, y un truco más. Contar siempre menos de lo que sabemos. Yo para una novela que va sobre violines, me leí no sé cuántas cosas y luego hay cuatro capítulos de, aunque el violín está todo el tiempo presente, hay cuatro capítulos de seis páginas que habla de cómo se hace un violín, de 400 y pico. Porque la gente no quiere que un tipo que acaba de leerse 5 libros sobre violines le cuente demasiado sobre los violines para demostrar lo que sabe. Sí tiene que ser lo suficiente para que yo tenga una amiga violinista y me dice, ¿y cómo sabes que un violín? Claro, si yo sé que pesa 290 gramos. Y sé la cantidad de piezas que está hecho. Ahora, claro, y eso es un consejo que no debería decirlo. Cuando es que los cuentos, personajes y situaciones, empezar por Wikipedia, que os parezca ridículo, y luego empezar a ramificar e investigar, porque en Internet hay mucho material, pero Wikipedia es una fuente muy fiable en muchos sentidos, de las pocas fiables, y luego porque te ponen las dos versiones. Entonces uno empieza y dice, ah, por ejemplo, Nueva Zelanda. Bueno, empieza a tirar, para que os deis una idea breve, y ya terminamos. Cuando escribí esa novela sobre los violines, que no es negra, mi idea original es que, y la novela se basaba en un tipo que llevaba 20 años tocando un Stradivarius sin cuerda en la mitad del puente de Notre Dame. Todo bien. Bueno, yo primero, claro, cuando llevaba 80 páginas, se la pasó un amigo violinista y dice, es hermoso, pero es imposible tocar un violín sin cuerdas. ¿Por qué? Las cuerdas de violín están así. Pero una guitarra podías todavía, ¿tá? Un piano jugar con dos niveles. Y yo, joder, me acabaste la novela, ya la llevo 80, pero la tengo entonces. Pásamelo. Y me dijo, tío, me gustó tanto que te voy a enseñar cómo esto que es imposible. Entonces el tipo tiene un brazo a lo Nadal, porque claro, para poder hacer en el violín, el control es mayor. Bueno, en Wikipedia cuando empecé a escribir, investigo, Paganini, Stradivarius, hay 3 páginas y media escrito. ¿Sabéis que Paganini tocaba? Hacía un truco, que yo, eso me investigué meses, ¿eh? Había una leyenda famosa que se le rompió en la Scala de Milán, en el año del culo, no me acuerdo, pero se rompió una cuerda y la gente, ¡ah! Y siguió tocando con la orquesta. Otra cuerda y siguió tocando. Una cuerda, la gente se desmayaba. Con una sola cuerda era capaz de hacer 3 voces de violín.
lo investigué, no está nada comprobado. Lo que sí está comprobado es que él ganó apuestas en casa de gente muy rica diciendo que era capaz de hacer 3 voces de violín con una sola cuerda. Y no es descartable que esta que se cuenta haya sido una deformación o que el cabrón con una bajita, como era muy exhibista, lo hiciera. Cuando yo escribí mi novela de violinista sin ninguna cuerda, no sabía que uno de los prodigios de Paganini era capaz de tocar un violín con una cuerda. Por el mío le ganaba. Otra cosa más, este violín de donde salía, el Stradivarius de este tipo, ¿sabéis que hay un violín que se llama el Mesías? Que es un violín que es de los menos tocados del mundo, el Stradivarius, que un tipo lo compró para se lo ha tocado muy pocas veces, 5 veces en la vida. Y en los años 20 y pico, un inglés de mucha pasta, dueño de una aseguradora, lo compró para tocar, pero tocaba tan mal que lo donó a la biblioteca de Oxford a condición de que nunca se toque jamás. En mi novela le han dado el cambiazo hace 20 años que lo toca el violinista sin cuerdas, por motivo que no voy a contar, por si queréis comprar la novela, fuera no está. Pero yo todo eso me lo encontré a partir de Wikipedia y luego tirando. Pero a partir de Wikipedia me encontré lo que me interesaba. O sea, es un buen punto de partida, luego hay que investigar, pero es un excelente punto de partida para averiguar ciertas cosas. No, ya, hace poco tuve ocasión de hablar con una editora de Wikipedia y no creáis que eso es tan... Eso no es como el resto de Internet. O sea, tú pones una cosa en Wikipedia que está mal y hay correctores, hay un montón de gente y te lo banean, ¿eh? O sea, no quiere decir que sea la verdad, ponen las dos opiniones. Por ejemplo, pero como punto de partida está muy bien. Incluso poner revisar cuando hay dudas y ya lo último. Y lo último, escribir lo que os guste sin pensar en si se va a vender. Pero si os convencéis a vosotros, desconfiar, lo volvéis a corregir, pero si os convencéis a vosotros, o si os engañáis a vosotros mismos, vais a engañar a todo el mundo, en el buen sentido de la palabra. Que en el fondo somos mentirosos que hacen esto. Si le dejáis los mails a los chicos o los mando aquí, los apuntes, lo que me digáis. ¿No lo tienes en las redes? ¿El qué? El mail. Sí, pero os doy el mail, digo, para que se lo voy a dar a ellos para que para los otros. Es que también, bueno, sí, pero a los que están viendo no me mandéis nada, ¿eh? Sí, sí. Y luego los doy cuando cortemos. Claro, o directamente, que ya os del mail me escribís, porque me vais a mandar las cosas cuando me mandéis. Oye, soy fulano, que estuve en la charla, mira, yo la historia la terminaría así. Y mándame este mail, los apuntes, y yo te mando los apuntes de... A partir de ese momento, entre que la chica se va con el bebé. El bebé, claro. Tomemos lo que hemos convencido, como que usted Soto, simplemente para imaginaros cómo lo haría. Ay, tomaros un fin de semana o una semana, no lo vais a escribir, pero vais a aprender a hacer una trama, vais a aprender a ver, pues claro, hay personajes que no conocemos, no sabemos, o sea, puede que, yo doy pistas, puede que se alejaros de la película de acción. Ella va a una cosa casi burocrática, porque es lo que le pedían a ella, sin embargo se cuenta con otras cosas, mucho más gordas. Y a saber si lo del niño se lo pone a propósito o no. A saber si el marido es tan bueno como parecía, a saber un montón de cosas. Imaginad lo que queráis, porque a lo mejor le dice, bueno, pero lo del niño me sobra, pero más adelante si queréis escribirlo ahora es pensar. Eso se llama un concepto delta. El primer acto está planteado y ahora hay infinitas posibilidades. Una pregunta. Sí, 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 las que hay. Preguntad lo que queráis, que antes que nos echen. ¿Tú cuando empiezas a escribir una novela tienes claro los conceptos, el principio, el intermedio y el final? Sí, a ver, yo te cuento. Cuando empiezo a escribir una novela, casi siempre sé, o sea, primero, yo a mí se me ocurre una idea, con dos ideas, digo, pues qué guay, aquí igual hay algo, no me preocupo, sigo mi vida, escribo otra novela, me pongo novio, hago cosas. A la semana, a los 10 días, pues el subconsciente trabaja, de golpe, por eso yo no hago escaleta, porque mi subconsciente la va haciendo y va buscando cosas. Entonces, hay una tercera idea, y ya, joder, aquí le veo que esto va. Cuando hay una cuarta idea, yo ya tengo más o menos qué va a pasar, pero no he escrito nada, entonces pienso la voz del personaje. Es lo único que me faltó contaros. Y cuando ya todo eso, encuentro un amigo escritor, o no escritor, o amiga, y le cuento la pinche novela que no está terminada, y mientras se la voy contando, se me ocurre lo que me faltaba, porque el subconsciente es el que trabaja. Entonces, es importante que trabajar una escaleta es bueno, pero uno tiene que saber qué moverla. Entonces, yo casi siempre sé cómo termina, porque sé lo que le va a pasar. O sea, que luego descubro cosas, como contaba antes con el cura este, con el que de golpe no era, que se hacen súper amigos y mola un montón, porque realmente mis novelas son siempre historias de amistad. Entonces, pero ese encuentro que tienen es un encuentro que no estaba previsto. Entonces sí sé cómo termina, sé de qué va, pero a veces hay ajustes que hacer y uno los hace sobre la marcha y retrocede. Siempre dice, de golpe descubrimos que este personaje no tenía importancia aquí. Entonces, pues aquí me voy para atrás y le siembro. Y última cosica,
No confundáis decir algo con darlo. Muchas veces pasa que leemos una novela original, no solamente inédita, pero en general, y dice, ¿y esto de qué pasó? Entonces el autor, ah, no, es que en la página 5 dice, una vez me cayó un pozo. ¿Y qué? Quiero decir, lo difícil, el equilibrio exacto es, ¿cómo te doy? Cuando lo has conseguido, más allá de que sea negra o no, es cuando de golpe uno tiene que tener algún tipo de intriga, aunque sea ínfima, para que la novela, además de su propia belleza y lo guay que escribamos, la gente diga, yo quiero saber qué va a pasar con esto, con esta pareja, con lo que sea. Aunque sea una tontería, ahí está. Ahora, cuando llegue el momento de gente, qué cabrón, si me tenía que dar cuenta y no me di cuenta, ahí lo hemos conseguido. Cuando la gente dice, coño, ¿cómo no caí? Porque uno cuando sabe, retrocede y va sembrando de pequeñas pistas que luego entran en el puzzle, pero no es la novela tipo Poirot, con toda la gente sentada diciendo usted mató al mayordomo, sino sí que puede haber una explicación, la explicación que sea la menor posible, porque si no se vuelve pesadillo. Entonces, los capítulos informativos que haya en una novela, que tengan datos, tratar de ponerlo con algo ocurrente, con algo que distraiga, con algo que es una recapitulación. Supongamos que el tipo recapitula o ella recapitula, entonces en un momento dado a lo mejor le están haciendo la cera, o está haciendo la cera, en una novela dice así. Uno le estaba haciendo la cera a su amante, ella lo quería tentar, estaba haciendo la cera para putearlo y la estaba toda jodida con las piernas mientras jugaban a que le contaba la historia, la recapitulación del caso. Que sea algo que sea creativo, porque entonces no se vuelve aburrido. Joder, me quedo afónico para esta tarde. El mail, mira, el mail, pidadlo vosotros y no le digo que se los demás. Ya no transmitimos más, ¿no? Es que se me van a mandar todo el que vea esto durante 10 años, me va a mandar sus mierdas y no.